Hola, bienvenidos una vez más. Sí, una vez más. No vamos a jugar una partida. Vamos a hacer como un pequeño epílogo de esta partida que hemos estado jugando de la broma macabra de Álex de la Iglesia, porque nos apetecía y porque queríamos. Como ya sabéis, aquí están mis chicos, los cachorros de Wiscott. Y yo soy Esama, como ya sabéis, la nueva speaker del grupo, como ya me han bautizado por aquí. Y vengo a presentaros, pues, a mis chicos, a Shaggy. Hola, Shaggy. Buenas noches. Buenas noches. Ya voy oyendo Ya huelen ruidos. las cervezas. Sí. Se ha abierto la veda. Hoy va a ser un poco anárquica Sí, hoy va a la ser un poco, sesión. vamos a improvisar, un poco improvisado, un poco. Nos apetecía el darle un poco qué es lo que hubiera pasado, qué es lo que pasó, qué es. Se nos quedó ahí una cosilla. Entonces queremos hablar sobre la partida. Y tenemos Pau. además una persona querida que nos va Sí. a comentar cómo se veía de fuera, Déjame, ¿verdad? poquito a poco. No te me Se adelantes. está Me puede metiendo otra vez en el lanzar. papel Te me de está sapo metiendo de en mi oscuro. terreno. Y te voy a ir cortando. ¿Qué tal, Pau? Bien, muy bien. Aquí, pues feliz de las 20 pedazos asesinos que nos hemos metido de la broma macabra. ¿Quién lo iba a decir, Y sí, eh? qué bestia. Vaya, 20 sesiones, tío, cuando empezamos. Es que os enrolláis como una persiana, tío. Y nada, ahora para comentar los chascarrillos, cotilleos, tomas falsas y otros. Ya te digo, Hildegard, cariñito. Muy buenas noches. Ya gente empotrada, Empotrada. achuchable, ya de fin y la verdad que muy bien, súper contento de haber hecho este curso académico de 20 sesiones de partidas. Se me han hecho al final cortas, no quería que terminara, en serio. Soy así de jartible, los jartibles del rol con J, eso también puede ser otro nombre. Y nada, Sacando pues. nombrecitos de todo. Sí, y nada, pues aquí a tomarme una cervecita que me he comprado hoy de las doble Marta, que me acabo de dar cuenta que pegan una hostia Ay, curiosa. amigo. A ver, Oye, pues, cómo acabamos aquí, ¿eh? sí. Nos hace mucho que no hacemos el ritual tuyo Es de verdad, es verdad. juntarnos en Chichín, directo. Bueno, chichín, Chicho, también va por ti. chichín. Yo una valenciana. Y tenemos un invitado del canal. Arkashka, perdona si no te lo he pronunciado bien, espero que sí. Pues Sí, muy ¿por bien, qué no? ¿Por qué perfecto. no? Para todo el mundo, Chicho, ¿qué tal? Va a ser nuestra parte de fuera, que como se Sufridor. ha visto, es sufridor. Qué pobrecitos. Lo he pasado muy bien. Yo, a ver, decís que han sido 20. Por mí, si han parecido 5. Han Ole, ido ole, muy. Han pichicho. estado muy bien. Ay, ay, ay. Mándale el jamón, el jamón. La dirección, tienes que decir la dirección. Pero los portes los paga él, ¿eh? Como tengo que Un enviarlo allí. Joselito, Como ¿eh? Yo menos de un Joselito Y cómo no, nos queda nuestro querido narrador, Sabio. Raven. Baltasar. Omnisciente. Ha sido el primero, nene. Ah, vale. Qué poco me atiende. Madre mía, Qué la poco me cerveza, cómo atiende. vaya. Ay, por A favor. por ustedes, Te compadre. dije. Eso Cuando sí, me. quiere lo dejo. Raven, reñirme si me has reñido por presentar a Por Arcasca, eso no eso, o lo sea, sé. yo. Pero si ha sido Esama. Bueno, Nada. Esama también. Pero A Esama se ver. acuerda, tú no. Bueno, yo poco más, y creo que más que he hablado estas 20 sesiones, o sea, tengo fama de que no cayó ni debajo del agua y merecida. Además, que para mí ha sido la leche, porque además creo que es la segunda partida que dirijo de llamada, pero me da igual, o sea, yo me tiro a la piscina y ha salido muy por encima de mis expectativas. Entonces estoy súper contento, no solo en lo que toca a los jugadores, sino que también hay gente como Chicho,
que nos ha dado feedback. Y eso parece que no, pero joder. Se agradece mucho. Te da otra dimensión también a la hora de montar una partida y ver que la gente sigue y te comenta cosas. Entonces, como narrador, mola. Mola porque tienes un aliciente extra. Es decir, oye, hay gente que lo está viendo y se lo está pasando bien. Entonces, joder, se agradece un montón. Ya, vale. Perdona. Ya no, digo no. Desde aquí que vamos a spoilear. No es una partida, es comentario de la partida. Entonces, el que no haya jugado, quiera jugarla o, no sé, no quiera spoilearse ciertas cosas, que apague directamente ya. Y como voy a empezar yo, si queréis, voy a ir dirigiendo un poquito esto. Voy a empezar desde el punto de nuestros jugadores, el narrador. ¿Cómo se agradece no dirigir algo? De verdad, ¿no? Es lo que estoy viendo. Sí, yo estoy hoy que no tengo que traer apuntes, ni la tablet, ni nada. No, yo no llevo apuntes, ¿eh? Voy improvisando totalmente full. Yo me siento hoy desnudo. Lo primero, ¿qué os ha parecido la partida en sí? Si queréis, empiezo yo. A mí me ha encantado, lo primero. Lo que sí que es verdad es que tiene mogollón de PNJs. Había momentos en los que iba ultra liadísima con los 100, no sé exactamente cuántos PNJs debe de tener, pero debe tener unos cuantos. Aquí el narrador debe saberlo. Pues... 20, 20, 20. O sea, tiene que ser una locura. Ahora mismo no llevo la cuenta, pero piensa que manejas oficiales, te digo, señor Beller, príncipe fugaz. Te vas a quedar a dejar alguno seguro. No, no, me dejo muy bien, pero pon... Vamos a... Es que ahora ¿10? Mismo no lo tengo delante. No, los tres, los tres capullos, por ejemplo, esos que salían. A ver, es que ahí iremos... Ahí vamos después. Vamos después. Porque yo también lo tenía, la tenía. Hay personajes principales y sabes que en algún momento tienen que salir sí o sí y van a tener un papel más o menos relevante. Mm. Pero luego tienes una suerte de PNJs que son opcionales. Puedes o bien meterlos todos, o bien ir tirando un dado y lo que decida la suerte, o bien hacer lo que he hecho yo. Que es, vamos a ver, yo es una cosa que os comento desde el principio. Suena un poco extraño, pero yo desde un principio me planteé que fuera una partida que no fuera el uso de llamada. ¿Por qué? Porque sales de la iglesia. Y lo que no puedes hacer es meter a cuatro tíos con un palo metido en el culo, investigando y que todos tengan un palo metido en el culo. Porque si no, para mí la partida es un coñazo. Entonces yo iba haciendo como en el 1-2-3, en la fase de la subasta. Si os acordáis, en el 1-2-3 aparecía Raúl Sender haciendo un personaje que era el que daba uno de los regalos de la subasta. Aparecía la Bombi. Esto igual. En un lado aparecen los tres botones y os dan una información. Por otro lado aparecen las duquesitas y os dan otra información. Y ahí ya nos metemos en tropecientos. Pues lo dicho, a mí me ha encantado. No sé si la volveré a jugar, me gustaría, porque se ha quedado muchísimos hilos, para mí, muchísimos hilos de los que tirar y de los que ver. Y pero lo que pasa que también es verdad que el final no sé si está abierto, porque tampoco el final lo tengo yo muy claro. Entonces creo que se puede volver otra vez a jugar, porque no sé si realmente, luego ya me lo dirás, ahora no, si ese final es tuyo, del libro, o lo deja abierto. ¿Ok? Eso te lo dejo ahí como deber, ¿vale? Vale, pues ahora si queréis, por orden, Shaggy, por ejemplo, ¿qué te ha parecido la partida en general? Pues en general, un poco, lo habéis dicho, a mí me ha encantado el tema de que no es una partida al uso. Sí que lo he visto mucho, ese toque de Alex de la Iglesia, que Ravel lo ha dado muy bien, porque se nota además que le gusta y lo ha sabido dar. O sea, es que había sesiones como esa, yo que sé, lo de Selassie. O sea, la sesión de Selassie con el enano en el armario, las orgías, sado, drogas por todas partes, todo, o sea, había determinadas sesiones y todas era muy bizarro.
Sí. Había cosas, había capítulos que eran muy surrealistas, muy ideales de la Iglesia, muy exagerados en algunas cosas, pero muy bien combinados y muy bien metidos con la llamada. Es que estaba muy bien integrado. A mí eso me ha gustado muchísimo. Y de hecho yo tengo, que me compré la broma macabra, la tengo todavía con el plástico, porque hasta que no acabara el epílogo, claro. no quería ver nada. Y, muy bien. Y luego también lo que sí me he visto es un vídeo que hay de Alex de la Iglesia de presentación. Sí, yo también. Y luego la verdad es que no spoilea nada. Yo pensaba que iba a spoilear, pero no. Hombre, sería un poco por su parte tonto, vamos a decir. Ultraproducente. Ultraproducente. El auto boicotearse, el que comprara su decirle. No debería. No sé, alguien especialista en hacer eso es él. Me refiero, sabe de sobra cómo vender lo suyo, lo ha hecho siempre. Y hasta que no te ves la peli, cualquier cosa que haga, es que no te haces a la idea de lo que vas a ver. Y yo te lo digo porque a mí Alex de la Iglesia me encanta. Y no sé, a mí también. Desde que salió El Día de la Bestia, a mí, a día de hoy, creo que me he visto casi todo. Y es un tío que sabe muy bien lo que se hace. Pero, Raven, esa entrevista, por ejemplo, como rolero, no me digas que no te imaginas un rolero de los años 80 cuando le oyes hablar. Yo me lo imagino cuando era un chavalín, exactamente. Era el típico de los del principio. No, que había... Y es que, de hecho, tú, por ejemplo, te ves la serie esta que sacó, la de... ¿Cómo era? ¿Monedas? Sí, las monedas, sí. 30 monedas. Por 30 monedas. Y es que es una partida de rol. Es que es una partida de llamada. En un espacio... Es una llamada, totalmente. Es una partida de llamada. Pau, ¿qué tal te ha parecido a ti? Muy guay. Efectivamente, tiene algunas cosas, bueno, estoy de acuerdo con lo que acabo de comentar Xavi y lo que estáis comentando, que es una partida de la llamada, pero que tiene el estilo de Alex de la Iglesia, ¿no? Me parece una marcianada eso de que él haya dicho que él no la dirigiría. Me parece una irresponsabilidad por su parte. O sea, que tú mandas, haces una de eso y dices tú, júganla, cabrones. Y es como, esto es tan bestia, y luego atreverse a decir que en dos o tres partidas se la funde. O sea, no. Sí, eso es tremendo. Me parece eso, una vacilada. Digo, mira, hago esto y no la voy ni a jugar, y además en dos o tres a ver si sois capaces. Me parece una vacilada eso, ¿no? Un poco estilo, ¿no? El estilo ese suyo. Luego, a ver, como hacerse se puede hacer. Porque sí, se puede hacer. Sí. Bueno, pero si la quieres disfrutar, la quieres masticar y saborear, yo creo que está es bien que el igual disfrutar. Igual se refiere a las dos o tres sesiones de las sesiones de los 80 largas. De rol que empezaban a las 12 de la mañana, comían, y te daba a las 12 de la mañana sin forzar. Y ahí sí le dices 3-4. Y depende mucho del grupo. Sí, no, en ese sentido. Porque sí. Nosotros nos gusta interpretar. Sí, me lo digo. Pero no a todo el mundo le gusta jugar así. Entonces, creo que al final sí se puede hacer entre sesiones de 5 horas. Sí, no, si no te digo. Claro, que no, sí. Bueno, y bien, a ver, yo reconozco que algunas veces me he perdido, había mogollón de personajes. Además, como jugábamos de semana en semana, que es normal. A lo mejor alguna semana fallabas y entonces... Bueno, a mí me costaba, ¿no? Pero la historia en sí mismo pues está muy guay. Y luego, eso de que les, o sea, sí he tenido la sensación de que había mucha libertad. O sea, si yo, por ejemplo, me levantaba, estábamos almorzando, me levanto y me voy a la habitación 234, que no tengo ni idea lo que hay, abro la puerta y a ver lo que hay. O sea, esa sensación de que... Libertad. Sí, de que no hay un camino. Voy de la pista 1, de la pista 2, al final. No, aquí es. Estás en un puto hotel y a ver lo que pasa, ¿no? Y además suceden cosas. Que pillas ahí el mapa, tío. Y además sus otras dos plantas. Claro. Que es lo que menos usamos, ¿eh? Suceden cosas que mientras tú estás haciendo no sé qué, suceden cosas a tu alrededor, de las que a lo mejor algunas te enteras, otras te enteras a medias.
y que tampoco te da tiempo a bueno, que me, en ese sentido me ha parecido lo, de las cosas divertidas es eso, la, el realismo ese, ¿no? El tiempo bueno, real, el que sea todo en tiempo real, por ejemplo. Uh-huh. ¿Y bueno. tú, Hildegard? Bueno, ya se ha acabado, Pau, perdona. Sí, sí, sí. Vale. Pues a ver, a mí me ha gustado mucho, pero tiene mucho sentimiento encontrado con la partida, porque a la vez que me encantaba y yo no quería ni que pasara la hora, yo quería disfrutarlo todo, empaparme de todo, intentar... A la vez que iba pasando eso, me estaba dando mucho coraje decir, joder, es que hemos a lo mejor elegido hacer esto, que en verdad ha sido una mierda, y me estoy perdiendo 50 cosas más que están pasando... Y me gustaría decir, hostia, no, pues vamos a patarla, pero ya no está pasando ahí eso. Entonces, claro, claro también ese cierto aire de caos, ¿no? De decir, no tengo opción en cualquier partida, pues te vas para un sitio y si ahí no hay nada, pues después dices, bueno, pues entonces voy a ver la casa de fulanito y ahí encaja lo que viene. Como aquí todo ocurre muchas cosas en el mismo en la misma hora, vas un poco perdido. De hecho, como decía antes Pau, yo he habido perdidas partidas que... Decía, joder, es que no sé ahora mismo qué hacer. Después, conforme pasaban las cosas, decía, es que no hemos averiguado una puta mierda. O sea, es que o tenía que haber sabido por qué tal, no sé. Pero lo he, pero eso es los sentimientos encontrados porque yo también soy así de rarito. Pero que me han, a mí me ha encantado. A mí la partida me ha encantado. Creo que se me ha notado en todas las sesiones. De hecho, he aprendido a grabar partidas y tal para la broma macabra. Y a mutear. Sí, también, también, vaya, vaya, siento, vaya, vaya, no vaya, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Y a saber que aunque yo me mute, el audio del OBS sigue saliendo. Por eso. Eso mola, o sea, la práctica. Sí, 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 o sea, esos son puntos de aprendizaje. Que ese día está viendo la parte y digo, lo mato. Lo es que ese día, bueno, es que ese día duró un par de semanas, porque creo que, sí, que sí, coincidió sí. con Semana Santa y arreglaba uno, claro, y no me ponía a escucharlo entero. Decía, joder, me ha pasado una vez, no hubiese tan tonto de que me pasen dos, coño, que lo volvíamos a subir y volvía a pasar otra cosa en otro minuto, digo, madre mía. Pero que ya no, te digo que... lo de tu abuelo era. Sí, no, bueno el abuelo que se casaba, que se llamaba va a ser el abuelo. Memorable, ya lo siento. Después el anuncio este raro, o sea, fue de todo. Y claro, la oferta, o sea, de trabajo. ¿Qué? La oferta de trabajo que te hicieron ahí. Que hombre, que te lo vas a pasar muy bien. Vente que te lo va a pasar bien. O sea, cosas del directo que menos mal que no se graba, que no se emite en directo. Hostia, y ya te digo, pero que ya digo que súper bien. A lo mejor, que me, mira, a lo mejor me ha en directo gustado, te diríamos, ¡muteate! Pues sí. Que además coincidió, un trozo coincidió con un momento de extrema acción en la que el doctor estaba fuera del Shepard's. Sí, estaba ahí, que lo iban a reventar, estaba atado. Exacto. Y el otro mientras, buenas noches, José Marita, mira que me han pedido el teléfono tuyo para no sé. Pínchate ahí algo que te va a gustar. Que viene ya sabemos la doble vida que lleva nuestro. Sí, 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 el rolero de noche, DJ de día. Esa cosa no la... Eso ya que tenés que... Ya me habéis descubierto eso. Pero que ya te digo, que muy bien, que lo he disfrutado mucho, tenía muchas ganas que fuera de Alex de la Iglesia, más todavía porque luego me gusta todo lo que hace, todo lo que hace y lo que produce también, porque tanto la de Neko, de Irati, la otra que la produce él, es que cualquier cosa que haga ese hombre es que me gusta. De hecho, en la entrevista esa le dijo también que ahí había hecho un par de aventuras más, tres creo que fueron, y ahí estoy por ahí buscándolas a ver si las veo. Sí, sí, son antiguas, dijo. Sí. Yo jugué una hace tiempo. ¿Y qué tal se ve desde fuera, Chicho? ¿Va para ti también? Muy bien. Muy bien, va en serio. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Qué te parece? A ver, yo os voy a confesar también. Sí, sí, sí. Yo empecé a verlo porque, de hecho, es una partida que tengo en la mira. Y la he visto... se la ha visto jugar ya bastante gente. La he visto jugar, la he visto en la mazmorra de Pacheco, se la vi a Roberto Lorite, se la he visto a bastante gente. Y la vuestra, o sea, habéis hecho cosas muy interesantes, habéis hecho una partida muy divertida. Y habéis hecho una partida
muy es verdad, muy, muy, muy Álex de la Iglesia, muy esperpéntica, muy surrealista. Y está muy bien. O sea, es el... me ha encantado, me ha encantado. Puedes decirlo, puedes decir lo malo también, ¿eh? Aquí en confianza. Sí, no, encajamos todo. Luego, si viene una cabeza de caballo en tu cama, sí, nosotros no hemos ido. Evidentemente, cuando, o sea, habéis ido por derroteros que yo no había visto todavía, y eso me ha gustado. Me ha gustado mucho. Evidentemente, cuando te tiras medio año jugando una campaña, una partida, un no sé qué, de la sesión 1 a la sesión 10, y esto es algo que los jugadores, yo cuando soy jugador no lo pillo, pero cuando estás del otro lado de la cámara sí lo pillo. Hay fallas de continuidad. Sí, yeah. Sí. O sea, y por todos, ¿eh? Cosas que jugadores preguntan que sí saben. Ya, claro. Y hay fallos de continuidad porque el personaje en 2 días no puede evolucionar un personaje, pero como tú llevas jugándolo... de sus 4 meses. Claro, pues sí, el meses. Personaje cambia. Va cambiando. Pero claro que son cosas del juego, o sea, sí. También es porque estamos jugando, o sea, que no hay que engañarse, sí, es sí. Un juego y así se juega. Uh-huh. Entonces, sí, lo de que Alex de la Iglesia sea capaz de jugarla en 3 sesiones, estoy de acuerdo. Sí, no, claro. A ver, yo le digo, yo y sí, tiene, a ver, y se tiene puede, su gracia. Pero también porque probablemente Alex de la Iglesia, yo soy de esa generación. Y en aquella época no éramos en absoluto narrativos. Entonces, posiblemente, o sea, y yo ahora soy mucho más narrativo que entonces, pero aún así yo soy mucho de los que, y mi personaje dice esto, y te lo cuento, no te lo escenifico, no lo teatralizo. Uh-huh. Y cuando juego de máster también. Entonces, ahí se agiliza mucho. Yeah. Entonces, ahí sí se puede hacer en 15 horas, como dice Raven, y en 15 horas no te despistas, es imposible. Claro. Ya, bueno, es posible, pero es mucho menos. Más difícil. Claro. Pero lo dicho, o sea, que a mí me parece que son cosas que son perfectamente aceptables. O sea, que incluso le dan gracia al tema, ¿eh? Uh-huh. Sí, pues de hecho, ya que lo has dicho, yo como gran consumidor, sobre todo por, voy a tirar un tirito de la plataforma de iVoox, no solo está YouTube, no solo está Twitch, iVoox, por favor, por lo que curramos con los cascos puestos, yo veo muchas partidas de mucha gente, claro, y yo cuando las consumo, pues ya las consumo del tirón, se me acaba la sesión 1, engancho con la sesión 2, con la sesión 3, exacto. Y es cierto que yo no había caído, claro, que cuando tú la estás jugando, como tú no tienes... No las consumes tan rápido ni te reescuchas lo que ya has hecho, pues es que tienes toda la razón. Es que no había caído yo en el detalle ese. Es cierto, claro. Habrá cosas que dije que iba a hacer o que me dijeron o que me dieron y cosas que nos han dado y que no te acordabas de que te las claro, han dado. Porque... Una pista que te han dado y luego lo olvidas, ¿no? Sí, y como sí, máster sí. Me pasa a mí también porque yo tengo que estar pendiente también de lo que me contáis todos. Entonces yo pillo mucho porque siempre escuchaba siempre la sesión que acabamos de jugar para tenerlo fresco la siguiente y para tomar mis notas y saber qué iba a hacer en la siguiente. Porque yo realmente, bueno, no es mi turno, para tomar mis notas y saber qué hacer en la siguiente sesión. Y una cosa también eso pasa mucho, no solo, no, o sea, a mí me pasa cuando ya lo tengo claramente evaluado, porque eso te das cuenta cuando te grabas. Cuando estás jugando y en medio de la partida eres mucho más tonto, macho. Mucho, mucho. Eres mucho más tonto que cuando no estás jugando y no es tu personaje, no es tu juego. Y cuando estás jugando tú, eres mucho más tonto que normalmente. O sea, se no, te pero es las que cosas, es no verdad. Te coscas de lo que hay a tu alrededor.
Eso es verdad. A mí me pasa muchísimo. Y cuando juego de máster, me doy cuenta que me repito más que el ajo. Sí. Pero eso yo creo que viene con el carnet de máster. Quieres describir todo, o sea, quieres intentar hacerlo todo lo más posible y caes en la repetición mucho. Pero también no, pero es... yo a veces... Bueno, y a ti se te nota muy poco, ¿eh? He agradecido la repetición. A mí se nota muy poco, sí. Pues yo he agradecido la repetición a veces de, digo, bueno, ¿y esto cómo era? No sé qué, porque... O sea, y te dabas una pista y luego tres o cuatro partidas más adelante había otra persona que daba la misma pista. Pero es que yo no la necesitaba, tío. Y hasta cierto punto puede ser realista, ¿no? Porque la misma pista puede llegarte por varias vías. O sea que eso... Sí, y la gente se olvida, ¿eh? También. O sea, claro. Que tampoco, o sea, que los personajes tampoco son mucho más listos que los jugadores. O sea, también es normal que necesiten que alguien les repita las pistas. Sí, sí. Es que imagínate, Chicho, que empezamos en septiembre. Claro. Eso es. A mí me tenía frito. O sea, quería ver el cariño. ¿Qué te dice? Pues estáis en el Salón Isis, hay dos señoras tomando el té, un libro de matemáticas, dos cuadernos y un novillo de lana blanco. Vale. Y la siguiente escena, voy a salir. Oye, ¿pero qué hay en la sala? Había dos ovillos de lana, un niño feo... Y un chihuahua. Y te lo digo con todo el cariño, porque... Sí, tranquilo. Y a veces decías, ostras, pero si es que lo acabo de decir. Pero yo entiendo lo que dice Chicho también, que estáis a muchas cosas, estáis claro. A 40.000 sí. Historias. Es que además es que esta partida tiene muchos, muchos detalles, es que tiene muchísimos. Está lleno de detalles. Yo tomo notas y ha llegado un punto que digo, voy a hacerlas ultra... escuetas, porque es que si no, no voy a tener libretas suficientes como para todo esto. Sí. Yo al final tomé notas a partir de los personajes. O sea, al principio... ya pasaban de 5 y dices, no, aquí ya no puede ser. Claro, o sea, primero tomaba de localizaciones y de acontecimientos y al final acabé, por pura necesidad de seguir el hilo, quien encima entre Beller y Beller y ahí... Beller y Beder, siempre sí. La confusión ahí. Sí. Le podía haber cambiado el nombre, porque madre mía. Bueno, o yo pronunciar mejor también. ¿Y tú cómo lo ves, Raven, como máster? ¿Cómo has visto la situación? A ver, ¿Has inventado muchas cosas sobre la marcha? O... No demasiadas. Algunas sí, lógicamente. Y he metido morcillicas de las mías. Y otras, en líneas generales, habéis seguido bastante bien el guión. Habéis sido unos corderitos bastante dóciles. Lo que pasa es que los que dirijáis partidas sabréis que somos tramposos. Y somos muy mentirosos. Entonces, ha habido muchas veces que os estáis pensando que pasan 400.000 cosas a la vez. Y es mentira. Os he follado la mente. Porque a mí lo que me interesa es provocar ese estado en vosotros. Y es lo que he estado intentando hacer toda la partida. Que estéis en tensión continuamente. Y entonces algunas veces pues, he fallado miserablemente y otras lo he conseguido. Esta partida, o sea, fue fruto de la casualidad. Yo, de hecho, como sabéis, yo iba a dirigir los asesinatos del juguetero. Pero de esto que en verano me puse a leer una tarde y digo, coño, tengo esta guitarra. Ah, pues mira, esta partida puede encajar bien. Y me la tomé como práctica. Nunca había dirigido algo tan... Bueno, miento. Pero narrativo no. Y me la tomé como práctica para aprender y mejorar cosas. Y de repente me encuentro con que tengo gente que me está resolviendo la papeleta mucho. Porque yo la mayoría de las veces os doy el escenario. Y de repente me encuentro con partidas en las que ha pasado una hora... Y yo no he mediado palabra. Y me estáis dando una cantidad de información de continuo. ¿Sabes? Que eso al final me da mucha facilidad.
al margen de lo divertido que ha sido veros en muchas situaciones, veros jugar. Entonces, para mí ha sido una experiencia tremenda, o sea, tremenda a nivel de que he aprendido mucho a la hora de dirigir y me he divertido como un cabrón, ¿verdad? Porque y ha sido viéndoos. Entonces, por ese lado, ha salido muy, muy bien. ¿Que me hubiera gustado hacer las cosas un poquito mejor en algunas escenas? Sí, pero me explota la cabeza. Entonces, a toro pasado dices, ostras, aquí tenía que haber hecho esto, aquí tenía que haber hecho lo otro. Ostras, el reglamento aquí lo aplico como el culo. Pero en líneas generales, o sea, yo realmente he estado viendo una película. Y es el resumen que puedo hacer. Os he estado viendo jugar a vosotros. Yo simplemente he descrito lo que pasa y he puesto voces, que es una cosa que me gusta hacer mucho. Entonces, eso te iba a preguntar, ¿eh? También. Entonces, yo personalmente, la partida para mí ha sido una aventura genial, pero porque me la habéis hecho vosotros. Porque con otra gente que he jugado, pues interpreta un poquito más, un poquito menos. Pero en líneas generales, bueno, pues fulanito va aquí, hace esto, menganito aquí, tal. Y vosotros, yo he visto además que habéis cohesionado el grupo súper rápido y ha habido una complicidad de la leche entre todos y es que al final ha salido sola. Yo que también creo, yo eso lo hilo con lo que ha dicho antes Chicho, que se lo ha pasado bien viendo la partida. Igual, pues, en relación a lo mejor... Y, pero es que yo es que creo que como no, como cada noche, cada miércoles, nos lo hemos pasado entre todos tan bien jugándola, eso al final se transmite. Sí, o sea, no, ese disfrutar, cada uno en su cosa, porque, oye, pues yo te digo, es una partida de las que más he disfrutado de mi vida. Y eso al final pues se tiene que transmitir. Y todo eso pues también pues eso pues, es fruto de que cohesionas, de que más o menos toda la gente pues es del mismo tipo de roleo, no sé cómo se dirá, que tú y que le teníamos pues muchas ganas. Se juntan 5 fans de Alex de la iglesia, le dan una oportunidad a esto y tenemos claro desde el principio que no es partida estatutaria de Chulú, de tienes miedo porque vas a morir, porque y si no mete alguna cosa loca, alguna cosa histriónica, ¿no? Que digas tú, hostia, pero esto... Pero es que muchas veces pues las metíais vosotros. Claro, yo diría que ha habido momentos en lo que pensaba que estábamos acabados en la mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he pensado que digo, aquí se acaba, o sea, ya la hemos cagado. Sí, momentos que decía, la de Selassie... Y decía, ya, la hemos cagado. O sea, la hemos cagadísimo. No teníamos que haber venido por aquí, pero bueno. Y de repente nos... Ahí tengo una pregunta, Raven. Cuando ese capítulo que para mí fue, yo creo que sí, no el mejor de los mejores, el de Selassie, cuando acaba con ese corte de bienes o servicios del señor Bourne, ¿eso estaba...? No. Nos sacaste de ahí por la puerta. Nos sacaste de ahí porque estábamos acribillados a balazos. A ver, es que no tenía sentido mataros a todos en ese punto. Una cosa es que hagáis una mala tirada y los dados al final pues son lo que son y ya está. Y otra cosa es que tienes dos opciones. O intentar hacer una escenaza en la que todo el mundo diga, hostia, O tirar por ¿sabes? Pues bueno, pues nada, oye, que estáis rodeados, el así es demasiado poderoso, pues os mato. A mí me gusta. Yo creo que no tiene sentido hacer eso. Entonces, creo... El final fue, pero espectacular. Tenía la, la curiosidad de preguntártelo. Sí. Nos dejaste, cuando de repente aparecemos ahí y me dice bienes o servicios por lo de la cucaracha. Que la había... Pero es que lo hiló. Es que vino, pero vamos. Es que me pareció genial ese golpe. Claro, porque al final Niels Bohr sabe en todo momento. En todo momento dónde estáis y sabe en todo momento lo que estáis haciendo. Por las cucarachas.
Y el tío. Yeah. Y otras cosas que no cuento. Y realmente estaba ese tío que sería un extraterrestre, un giciano o algo de eso, me imagino, ¿no? Hostia, digo yo. Hostia, qué hilo fino, qué fino hilas, no, cabrón. No he abierto el libro. Pues hilas muy fino, efectivamente. Era un giciano. Pero le pega. Sí, bueno, la cosa, ¿no? Efectivamente era un giciano. Y de hecho, si queréis, os hago un pequeño spoiler. Sí, yo ya. Hombre, claro, pues estamos. Aquí ya. Ya no voy a jugar. O sea. Cucarachas. No serían cucarachas. Es la nueva raza de Jith. Ah, muy bien. Y luego, cuando le salvé la cucaracha de espachurrarla, que a estos les daba asco y tal, y se la di, que el tío me prometió un bien o servicio a cambio, ¿eso estaba en el guión o eso fue tuyo? No, eso me lo saqué. Bueno, no sé. Si no, a ver, yo en ese momento, yo cuando interpreto algún personaje siempre tengo alguna referencia. Y generalmente siempre es de cine o televisión. Niels Bohr para mí es el Don Cooper. Ah, claro, bien. Sheldon, el de... Sheldon, el de Big Bang. El de Big Bang. Theory. Big Bang Theory. Sí, porque sí. Realmente es un giziano que no entiende en absoluto ni la manera de pensar ni los sentimientos de los humanos. Porque sí. no los entiende. Falta empatía total. Es un giziano. Entonces, no es que no tenga empatía, es como si te viene a ti una hormiga y te dice, venga, vamos a tomar unas cañas. ¿Sabes? Pues dices, coño... ¿Qué es esto? Pues es eso, ¿no? Él no entiende. Y no es porque no tenga empatía, es que simplemente somos tan diferentes a los gitanos que no es capaz de comprender que tengamos unos sentimientos determinados o que reaccionemos como reaccionamos. Porque para él todo es matemática pura. Entonces, que por ejemplo, Geralt se baje donde se bajó para ver si rescataba a Evelyn, es completamente... no computable. ¿Por qué te vas a arriesgar a morir? Salva la vida. Vaya ojito que tengo yo para las mujeres. Madre mía. La novia cadáver. Entonces, claro. El tratamiento ese me pareció muy bueno, sinceramente. Eso me lo saqué de la manga. Sí. Pues lo de bien esos servicios, además, que es que eso ocurrió muchísimo tiempo antes de lo de Selassie. Que dijimos, bueno, o sea, lo teníamos olvidadísimo. Claro, pero es un recurso que me gusta mucho utilizar. El MacGuffin típico, ¿no? Que tú estás una frase, una palabra que no tiene ningún significado en un momento en concreto, cuando pasa el tiempo, realmente lo tiene, y mucho, pero está en medio de una conversación o medio de una situación que aparentemente no la tiene. Y eso, si lo sabes meter bien, suele funcionar. Tampoco puedes abusar de eso. Yo voy a lanzar una pregunta. Venga. Sí, soy virgen. Por la oreja. ¿No? Me estoy descuadrando. ¿Con qué PNJ os quedaríais y con cuál lo tiraríais a la basura, pero directamente porque lo odiáis a muerte? Yo me quedaba... con los tres botones, me encantaron, de verdad, fueron, o sea, estaban para todo lo que quisiéramos, o sea, necesitabas un vaso de agua, tres botones, enseguida aparecían, necesitábamos una pista, tres botones, enseguida aparecían, eran el recurso, pero que tiramos de él como vamos. ¿Y a quién tiraría la basura porque lo odié a muerte? Yo creo que a Selassie. Me dio un asco ese hombre, lo siento mucho. ¡Qué asco me dio! ¡Qué asquito el hombre ese! Venga, vosotros. Basagi, tú. Pues a ver. Había dos que no me gustaban, pero por diferentes razones de interpretación del personaje, porque me he metido bastante en Sefolosky. Y entonces lo estaba viviendo la aventura. Entonces... me ponía tremendamente nervioso el torrente este, el detective. Hostia, sí. Me molestaba en la escena porque decía, o sea, era claro, era una cosa ya tan, pues eso, torrentiano, que a mi persona, torrente me encanta, pero al personaje le molestaba muchísimo.
porque estaba muy metido y de repente aparecía ahí comiendo como un cerdo la langosta o con la pistola ahí chafándonos la investigación tal. Ese, pero no por motivos de que yo le odiara, sino porque mi personaje le molestaba su actuación normalmente. Y luego me ponía muy nervioso también el señor Vélez. El señor Vélez. Porque iba a su puñetera bola de organización y no sé qué. Supongo que el personaje era así, claramente. De ir de pasando de ti y entonces... Sí, yo, era su hotel y pasaba de lo que hubiera. O sea, os llegaba todo. A Vélez solo le interesa que no haya problemas y que los clientes estén lo más tranquilos posible y hacer amigos entre las altas esferas. No le interesa nada más. Pues ese, pero también no por a mí persona, sino por el personaje. Que me ponía los nervios porque pasaba de nosotros. Y hubo incluso una escena de los últimos capítulos de tensión que le puse, que creo recordar que hasta le planteé algún tipo de tensión mi personaje. Y luego en positivo los tres botones estoy totalmente de acuerdo, me encantaban, pero a mi persona y había otro más que sí, y los terroristas, los del Frente de Liberación, me encantaban. Es verdad, el Frente de Liberación también me encantaban a mí y a mi personaje, y estaba el de las bombas y yo estaba empeñado cuando Pau, el personaje de Pau, tuvo esa aventura fuera del Shepard's. Digo, estos nos ayudan, estos idiotas, claro, un saco de bombas con patas, esto es lo que necesitamos. Me acuerdo, pero habéis traído la dinamita, pero que no, sí, que vamos a bajar ahí sin dinamita. ¿Sabes a quién me recordaba cada vez que lo hacía? ¿Habéis visto los pingüinos de Madagascar? Claro, sí. ¿Cómo se llama el gordote este que siempre está? No me acuerdo. Pero sí, a ese. El que siempre está con las bombas que saca todos los cacharros. Sí. A ese me recordaba y decía, es que tal cual, yo veía, en vez del moro veía al pingüino. Es que Sama, es que tú no te lo hubieras cargado cuando estamos, yo creo que ya estábamos bajando, ya no se podía hacer nada, porque dices, ya no hay tiempo, empieza la proyección. Y bueno, tú te habías quedado en la proyección, pero el tío este de repente dice que se le acaba la dinamita. Y es que digo, esto no puede, no puede ser. Todo el plan. Yo ahí pensé que me matabas. Pero es que no, tenía que hacerlo. Sí. No, a ver, yo lo acepté totalmente deportivamente, pero mi personaje lo hubiera matado. Fue muy sucio. Esto es un suicidio. Fue muy sucio por mi parte, pero necesitaba hacerlo. Sí. No, pero estuvo bien, le dio otro giro. Ya está. O sea. No, es que estas cosas pasan, ¿no? O sea, no. Los planes se chafan por lo que sea. Pau, personajes que... Yo siento repetirme, pero los tres botones me resultaron muy, muy divertidos y no sé. Y sé que es como súper estereotipo, ¿no? O sea, que a lo mejor son personajes que no son demasiado originales en el sentido de que es, no sé, que a lo mejor es el típico personaje de hola, estoy aquí, pero nos han dado mucho juego y así. Eso de apostar, por ejemplo, eso no sé si sale también en el libro, tú le dices... No, eso fue cosa mía. Está muy divertido, hombre. Y todas las cosas que nos están molando no salen en el puto libro, ¿eh? Al final... A ver, los botones salen. Sí, sí, ya, pero el carisma. El rollo ese de el carisma. Apostando entre ellos continuamente y tal. Ese fue un puntazo, que estaban apostando todo el rato. De que secuestren a uno y tengamos que ir a liberarlo. ¿Eso estaba en el libro? No, de hecho toda la escena de Selassie, a ver, te describe cómo son las dependencias, claro, de Selassie, claro, pero eso no aparece por ninguna parte. Pero al final es que cualquier libro de una partida larga no te da escena por escena. Te da el entorno y luego eres tú el que tienes que... Pues, chapó, ¿eh? Pero Raven,
No me digas que lo del enanito en el armario no era de Alex. Sí, a ver, la descripción del escenario viene en el libro. La trama que hay ahí, no. Pero es el que te pasan cosas. Pero el enanito en el armario. Sí, eso estaba. Viene en el libro. Eso estaba. Sí. Ya decía yo, eso es estaba, que se queda más tranquilo, ahí se queda más tranquilo. Hombre, sí, te digo, como Raven también haya añadido esto, es un genio. Es un Alex de la Iglesia. No, me puedo, vamos. Ni se me ocurre. Que como escena, me parece de las más brillantes cuando Sama le da el ataque. Y yo saco un éxito extremo en cordura. Es que eso moló la hostia. Eso fue, esa me encantó. Y entonces yo la estaba tranquilizando a Agatha Christie. Y le decía, pero si es un pobre nanito. Claro, pero con expresiones que daban más mal rollo aún. O sea, era la tranquilizándola, pero si míralo, si no le pasa nada, si es un enanito, míralo. Con bracitos alrededor, con sus bracitos y tal, porque estaba lleno de extremidades cortadas, sí, por ahí, era súper macabro. Y yo lo veía como si fuera contándoselo a Agatha Christie como un cuentecito de niño pequeño. Sí, y vosotros, sí, que hicisteis, no sé quién, que dijo un comentario, me está dando ya un mal rollo a mí el padre. Que... ya es te que digo. Fue... Sí, porque es que además era Agatha hecha mierda, los demás, hostia, nos hemos metido. Y este. Y ya está. O sea, ¿qué? Eso es interpretar cordura 01, ¿no? Sí, 0-1. Es que me saqué un 0-1 en cordura. Entonces tenía que interpretar que me importaba un pepino el enanito encerrado en el armario cubierto de miembros seccionados. Sí. Y entonces tranquiliza. Y además se daba la situación que Agatha estaba con un ataque. Y entonces la tenía que tranquilizar. No, pero ataque total. Además, que porque yo fui totalmente. Y tú estabas llorando, además. Hacia, sí, estabas en un rincón, llorando. Y yo, tranquila, si es mi pobre nanito. Yo creo que me ponías nerviosa. Y llorabas más, entonces. Llorabas más. Que como mi personaje no estaba poniendo más nerviosa todavía. Sí, esa escena me encantó. Fue muy buena. ¿Pau? No recuerdo si ninguno que me cayera especialmente mal. ¿Mal? A mí Beller no me cae mal, tío. Es un capullo, pero... Más que mal que dijeras, hostia, qué mal rollo me da. Yo me he referido mal a que pues lo tirarías a la basura, porque no te gusta, no te cae bien. A mí el Niels Bohr no le pilla el hilo. No, no, digo, este kit, todo serio, hablando así de esa manera. Bueno, pero dinos algo, no sé, interactúa, reacciona. No sé, me ha dejado un poco más frío en ese sentido, ¿no? Pero a mí me gustó, pero bueno. Sí, es que esta era tal cual, era un témpano de hielo, lo que habéis dicho, como el sol de Cumber, tal cual. Sí. Sí. Y el aquel que nos esperaba en el coche, que nos estaba vigilando, que se suponía que nos tenía que ayudar, ¿cómo se llamaba? Farad Nagir. Eso, muy bien. De ese también pasamos al final con cinco pueblos. El chaval quería ayudarnos y nosotros pasando de él. Tú cállate. No, pero yo siempre le hice caso al Farad Nagir, ¿eh? Es verdad, de hecho, yo le hice mucho caso del tío. Además, cuando tú pasaste de él, que lo mandaste a la M, te dije, ¿pero qué has hecho? Es verdad. Y luego lo pillé por banda, porque además sacamos una buena tirada buscándole y nos lo llevamos abajo. Y el tío ayudó. Pues ayudó. Es verdad, ahora que lo dices. Ese personaje nos ayudó un montón. Por la cuenta que le traía también. Yo no me fiaba de él, tío. Es que no me acababa. Es que de tampoco fiar. Podías fiar de él. ¿No? Porque él quería recuperar el tesoro como fuera. Y si se hubiera dado la circunstancia de dejaros en la estacada, lo hubiera hecho. Porque él, su principal interés es hacerse con las piezas del tesoro. Se supone que todo esto tiene que ver con el descubrimiento de la momia de Tutankamón, ¿no? Sucede y lo que se descubre ahí es lo que se llevan al hotel y tal. A ver, en realidad, bueno, se explicó en la partida. Tumbas, las entradas están selladas. Claro. Entonces, antes de la cámara del rey propiamente dicha, había otra cámara en la que estaba todo este berenjenal. ¿Y qué pasa? Que hay información que no tenéis.
La información que no tenéis. Hildegard. Ah, perdón. No, es que faltaba. Personajes que te han gustado. O sea, PNJ que te ha gustado. Y qué odio, ¿no? Bueno, pues yo por no repetir de lo. De los botones, a mí me cayó muy bien desde el principio, empecé con él mucho y no y me ayudó en más de una vez, tío, es el Mijail. Mijail Bulatovic. El portero que estaba allí en el hotel, el eslavo, que yo al verlo así tan tan hombretón, tan fuertachón, tan grande y controlando temas del hotel, dije yo, este tío, ¿y cómo se le ocurrió? Yo, a ese sí que le tengo un especial cariño. Luego hay otro que me gustó, pero en tono cómico, que no. Pero que, no sé, que me, fue el primero que cuando me lo, o sea, cuando salió me lo imaginé perfectamente. Que era el Monty Abrams, que era el turista gordo yankee, que estaba sudando y comía mientras estaba ahí. Fue así como un. Que lo vi tan claro desde un principio, tan rubito, tan gordito, con las chapetitas ahí sudando por todos los lados. Que me, no sé, que me cayó bien. Y al que odiaría, que de hecho le fui a pegar un puñetazo, pero al final que no pude, y que si llego a tener una pistola se la vacío, el Lord Carnarvon. O sea, lo sabía. Tío, que le estoy diciendo que su hija que ha muerto y que le suda la polla y que le digo, oye, que está en riesgo, que ha desaparecido. Ah, pues mañana a las 10:30 dile que aquí. Un poco de vida, un poco de sangre, un poco de yo qué sé. Ese sí que lo hubiera reventado. Pero sin forzar, no me hubiera costado nada. Creo que de hecho, hasta lo dije, que le daba un puñetazo, que lo voy a fundir. Chicho, va para ti también, ya que la has seguido. Personaje, PNJ, perdón, PNJ, que has odiado, que dices, Dios, te lo tiraría a la basura, o simplemente por el mero hecho de que no te ha caído bien, y el PNJ que lo has amado, que dices, ay, Dios, este que ni me lo toquen. Bueno, pero es que claro, a mí es que me cae mal, porque ya lo he visto en varias ocasiones y siempre es un tío despreciable, el gordo nubio. Selassie. Selassie es lo peor. Es lo peor. Y me han encantado los hombros balleneros. Los soldados británicos iban a tener más protagonismo, pero bueno, las cosas se van diluyendo a veces. Pero a mí son los personajes que me han gustado eso y las marquesitas como las condesas. Sí. ¿Te quieres ver mi pistola? Sí. Yo tengo una pregunta y además os voy a dejar porque aquí no quiero robaros más. Okay. No, estás invitado. Una pregunta. ¿Cómo de rejugable de verdad es esta aventura? A lo mejor es una pregunta solo para Reven. Si lo dejas en barbecho, tiempo, bastante. Pero tienes que dejar bastante tiempo en barbecho. Bastante. Creo que no. Pero sí, creo sí que se no. Puede. Yo pienso que sí, de hecho, yo a mí me gustaría tirar por otros hilos, porque se me han quedado cosas ya. Por ahí que digo, ¿y esto qué ha pasado con esto? Porque se ha dado ahí un pequeño empujoncillo, por ejemplo, la habitación, no sé si existiría la habitación 102, creo que era. 103. ¿Qué narices había en esa habitación? Ah, sí, cuéntalo. Bueno, no, no lo cuentes. Chicho lo sabe. Antes que no me no lo cuentes. Yo creo que no es rejugable porque yo creo que como ya la ha jugado y la ha disfrutado tanto, a mí no se me va a olvidar al final quién. O sea, aunque yo quiera hacer ver que estoy de nueva, lógicamente, hay situaciones que sabes lo que va a pasar, claro, pero. Por eso tengo que dejarla en barbecho bastante. Tienes que dejarla. Bastante, porque yo tengo partidas que te he dirigido hace 5 años y que me las he disfrutado igual que esta y me las tendría que mirar otra vez. Claro, pero una cosa es que la dirija, pero otra cosa es que la juegue. Claro. Porque si a mí me ha gustado tanto y me ha enmarcado tanto, yo soy incapaz de que no me afecte lo que sé para jugarla de nuevo.
evidentemente ya si lo sé, pues ya, claro. Entonces, ya no me enamoro de Evelyn, ya no gasto... Vale, pero también depende. Ella, nosotros es que la hemos exprimido mucho. La hemos exprimido un montón, pero yo, por ejemplo, la vida Emilio, que la jugó en nada, dos tardes, y me dijo que fue una partida para él que ni chicha ni limonada. ¿Ves? O sea, porque fue, me meto para acá, voy para acá, venga, vemos la película, no para casa. Claro, pero entonces, es que hay que jugarla... Pero porque es muy lineal, la jugaría lineal, le llevaría en lineal y ya está. Yo entonces, creo que Yo, mi yo respuesta creo que sí. Es eso, si, sí. Si dejas yo que pasen unos años por en medio, sí. A ver, está claro que, por ejemplo, ya sabes, que eso no se te va a olvidar, que sabes que abajo no puedes llevar hierro porque hay imanes. Sabes que no es el disco solar, lo que van a seguir es las llaves. La esas llave. Cosas sabes, eso claro. Lo sabes, eso no se te va a olvidar. Pero no sabes es... lo de la invocación, lo sabes. Sí, pero es el qué sabes pasa que... en ciertos sitios que no has estado, que a lo mejor luego eso te lleva a otra cosa, y a otra cosa, a otra cosa, y entonces vas por otra parte. Yo ahora empiezo o sea, quiero empezar a escuchar la otra gente que ha jugado la aventura esta para conocer qué es lo que o sea, que por dónde han ido a ellos. Pero ahora yo jugarla no sería el honesto conmigo mismo, ni con mis compañeros, ni con el máster que se le ocurre, bueno, ya, como, claro. como para yo no... Yo ya sé más o menos lo que pasa y yo ya voy a irme por otro lado, evidentemente, pero que al final sé que esto es así, 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 y al final es esto, esto y esto. Y no creo que se me olvide. Es más difícil de disfrutar. Claro, sí, yo si ya creo que no lo disfrutas igual. No. Mira, propongo, dentro de 10 años nos volvemos otra vez a juntar y la jugamos otra vez y vamos por otro lado. Como somos los mismos, nos habremos olvidado de ser más viejos. A ver, como si tenemos Alzheimer, si tenemos como Master, yo creo que es súper rejugable. Yo creo que es una de esas partidas, claro, Master no te vas a cansar master, porque sí. Los, eso sí. Bueno, Master, los sí. Jugadores cada grupo te va a ir por unos retos diferentes como jugador, pues... Ahí, mira, no tenía yo esa perspectiva. Ahí sí que estoy más con el tema. Pues muchas gracias. Y de verdad, aplausos. Muchas gracias. Y ahora ya muchas gracias a ti. A ti. Muchas gracias por acompañarnos en todos estos. No, gracias a vosotros por invitarnos, no solo hoy, sino por compartir vuestra partida con nosotros. Y a ver si conseguimos que los astros se alineen y poder jugar contigo, que también es una cosa que apetece mucho. Una sesión golfa atrapada por el rol en un domingo o con churros. Sí, en vacaciones que pillo dentro de poco, pues ahí ya no tendré tanto problema como ahora. Así que sí, es totalmente factible. Pues toma nota, Chicho, ¿eh? Sí. No, yo en esto mis domingueros saben que tiro con bala. En el momento en que alguien se pone a tiro, ¡pum! Pues genial. Partido genial. Al canto. Genial. Así que cuento con vosotros. Muchas gracias. Venga, cuídate por aquí. Besitos. Hasta luego. Hasta luego, chao. Bueno, nosotros vamos a seguir. Que tengo más cosillas. A ver. Yo tengo una pregunta. Venga, va, dale. Dejarte a ti también que... No, sí, dale. Ver, yo voy improvisando. Exactamente el nombre, Reven, de la broma macabra. ¿Cuál es la puta broma en toda la partida? A ver... ¿Te quedó macabra... claro? Faltaba saber lo de la habitación 103 también luego, ¿eh? Sí. Vamos a ver, aquí el problema está en que hay mucha información que no tenéis. Vale. Porque no habéis tenido oportunidad de descubrirlo o porque yo no he encontrado el momento para que se os dé esa información. Yo, si queréis, os cuento la película entera. Si preferís quedaros con la cosica. A ver, yo ya lo he comentado antes, yo me pienso ver ahora otra gente en otros canales que cómo lo han jugado para descubrir otras partes y... Aquí, la premisa principal... Venga, alerta spoilers. Alerta spoilers. Pero además, gordísimos. Voy a pasar muy rápido, de todas maneras, porque si no estamos aquí esta mañana. Vale, sí. La premisa principal es que tenemos a nuestros queridos amigos los Yizianos. ¿Vale? Si sabéis un poquito del pueblo de Yiz, son gente que está avanzadísima tecnológicamente hablando y llevan eones
pero eones, poblando diferentes zonas. Ha habido guerras, ha habido expulsión, luchas con los primigenios, etc. Imaginaos una sociedad avanzada hasta límites desorbitados. Uno de esos gicianos, pues lo que hace es pues viajar por el espacio-tiempo. Y acaba usurpando el cuerpo de un sacerdote de Akenatón. ¿Qué pasa? Que si tú usurpas el cuerpo del sacerdote, la mente del sacerdote tiene que ir a una otra parte, que es el cuerpo que anteriormente ocupaba el yiciano. Si sabéis cómo son yicianos, como una especie de cono con tentaculitos. No sé si sabéis por dónde va la fiesta. Este yiciano, pues, tiene que guardar X historias de conocimiento, y lo que hace es, si sabéis un poco de historia egipcia, Akenatón lo que hizo fue eliminar el politeísmo y amalgamar todas las religiones en un solo dios, que era Atón. Claro, Akenatón le dijo que era Atón, pero realmente era Yoxoto. Entonces, ¿qué hace? A este egipciano le interesa acumular todo el poder que pueda. Está ahora mismo en el imperio más poderoso de toda la Tierra. ¿Y qué manera tiene para hacerse con todo ese poder y evitar que los humanos, pues, le jueguen una mala pasada? Crear el disco solar. El disco solar realmente es una broma. Simplemente lo que hace es proyectar tus pensamientos y proyectar tu imaginación, nada más. Akenatón se pone el disco solar porque quiere ver a todo, de repente se flipa porque ve a Yoxoto, se vuelve el Lele y pasamos a la época de su hijo Tutankamón. ¿Qué pasa con ese sacerdote, con Kermés? Que acaba en Giz y los gizianos le educan y le empiezan a enseñar todo lo que pasa y entonces le vuelven a mandar de vuelta a la época de Tutankamón para decirle, oye tío, sabemos lo que estás haciendo. Pero realmente al final consiguen derrotarlo y le meten en el famoso ataúd. Y llega hasta nuestros días. Resumiendo, ese egipciano se fue reencarnando en varios cuerpos hasta que acabó en el cuerpo de Niels Bohr. Y simplemente va viajando por las eras y por los tiempos, vigilando el tesoro, porque al final a él lo que le interesa es que lo que no caiga en manos de los humanos es el llavero, que es lo realmente jodido e importante, porque os daría paso a las 50 puertas a las 50 dimensiones. Y por eso es la broma macabra, porque él se ha inventado una broma que lo que haces es pensar que vas a destruir el mundo, está jugando con la ambición de los humanos, cuando realmente lo que tienes es un proyector de imágenes. Ya. Es que, llevo ahí desde que terminamos diciendo, joder, pero lo de la broma, claro, así, visto así, pues... Sí, que iban a hacer una invocación, todo el rato estábamos pensando que iban eso a era todo, era una ser poderoso. Nada, era mentira todo. Es la broma que se ha inventado este egipciano para teneros distraídos. De hecho, le salió genial porque es que a genial. Es que no le hemos echado ni puñetera cuenta. No, porque yo cuando se lo quedó el pater, dije, hostia, si aprendes a usarlo, hubiera sido divertidísimo, vamos. O sea, si llegas a aprender cómo se usaba, hay escenas súper bizarras. Yo es que lo que llegué a hacer con eso, pero me acabé aburriendo en un par de veces, fue intentar probar las llaves en cerrojos. No, funcionaba así. No funcionaba así. De hecho, tenías la propia pista, la tenías en la argolla. Sí, la argolla de que era de... Todo en uno, la unidad, que si has leído Lovecraft, el todo en uno, la unidad, es Yoxoto. Ah, pues no sé. No. Eso no lo pillé para nada. Claro, pero a ver, eso sí, ya es... Y algo de la puerta y la llave, ¿no? La puerta y la llave no es algo también... Sí, de... a ver, al final habrías tenido que hacer una tirada difícil de mitos, extrema casi,
sacarla y para, o sea, lo típico de no, bueno, pues voy a mirar a esta universidad, soy un tomo no sé qué. Y si llegáis a aprender a usar ese llavero, o sea, es que hay escenas tan bizarras cuando traspasáis los umbrales que se hubiera alargado esto hasta el infinito. O sea, desde ir a la época de Napoleón. O sea, se podía haber pasado portales, por lo que estás diciendo. Sí, pero claro, para aprender a manejar el llavero es que es una tirada extrema de mitos. Y mitos no tendríamos, o tendríamos dos o tres. Nada, ya, nada. No teníamos nada. No teníamos nada. Claro, es como si tú ahora coges una bomba nuclear y se la das a los de Atapuerca. Ah. Muy bien. A ver, la historia más o menos lo he contado a grandes rasgos. Luego, si os leéis el libreto y tal, pues ya te lo cuento con pelos y señales. Pero básicamente la broma es eso. El disco solar es una farsa, es un engaño. Es que ni siquiera es real lo que estáis viendo. Sí, ya pero vuestra mente, ¿no? Vuestra mente sí lo cree. Por eso, cuando me sacasteis el extremo éxito este, cuando el otro se puso el disco y tal, dije, porque si no, hubiera pero sido... Pero pasa que las llaves pasan desapercibidas. Se trata de eso, se trata de eso. ¿Y qué hubiera pasado si no sacamos el éxito extremo? A ver, si no llegáis, si falláis la tirada, hay dos factores. Uno, ¿qué es lo que está viendo... ¿cómo se llama este hombre? El egipcio. Farad. Farad, el otro. Omar Sakti. Por un lado está lo que está viendo Sakti, por otro lado lo que estáis viendo vosotros. Si Sakti se lo cree, pues lógicamente está viendo a Yog Sothoth. Tú, Sagi, que te sabes el reglamento de Peapa, sabes lo que pasa cuando tienes un primigenio delante. Muy mal. O sea, la tirada de cordura es imposible. No, eso... Si vosotros también lo estáis viendo, pues primero, tirada de cordura. Si no la pasáis, pues ya sabéis lo que pasa, porque es un primigenio y tendríais que tirar un de 100 de daño de cordura. Y si conseguís salir indemnes, pues depende mucho de cómo actuéis. Si la cosa va muy mal, al final, pues básicamente vais a ver cómo el Cairo se destruye y básicamente Yog Sothoth empieza a utilizar sus poderes para atacaros, que realmente todo es producto de vuestra imaginación, o sea, no está pasando de verdad, pero entonces ya empiezan las tiradas de constitución a ver si soportáis el infarto. Entonces, cuando Sakti hace la tirada y vosotros sacáis el éxito, sí que es verdad que el libro te da la opción de que el hecho de que tú seas consciente de que es una engañifa influye también en Sakti. Porque él está viendo que, oye, ¿por qué yo estoy viendo esto y esto está aquí tan pichis? Que es un mago que tiene 3.000 años y tonto no es. Entonces ahí ya dije, esta es la mía para no tener que masacraros de mala manera. Vale. Yo voy a hacer una cosa que es romper una lanza por ese máster mamá. Que muchas veces se critica muchísimo al máster mamá. Pero a veces es necesario. Es muy necesario, queramos o no. No tiene sentido mataros. Exacto. A lo tonto. Y creo que se ha visto varias veces ese máster mamá, sobre todo cosas. He visto en la lanza y dice que yo digo, no digas nada, que el máster mamá te lo está dando. A ver, tenía un plan de contingencia también, es verdad, por si moríais. Sí que es verdad que ya tenía pensado lo que iba a hacer. Una cosa es que los dados empieces a tirar y la cordura se te vaya y empieces a hacer... Porque, mira, yo te digo una cosa. Cuando me metí en la habitación
con el brujo y me dijiste, tienes que matar a tus compañeros, tú no sabes la puñalada trapera que me diste, hijo de la gran... ¡Pii! Porque voy a saber cómo cojones un jugador va a matar a sus compañeros. Esa es otra. Esa bueno, es otra. Hay que darle drama. Es que si no... No, no, no. Pero ¿cómo? O sea, yo decía, por el amor de Dios, que no se acerquen a mí. Que no se acerquen porque los mato. A ver, mira, yo si por ejemplo sacas cuando se cayó Sepolosky por las escaleras. Imagínate que vienen muy mal dadas. Es que no me queda más remedio que matarlo, porque es que los dados no mienten. Entonces ahí me hubiera dolido mucho, pero hubiera tenido que matarlo. Pero ¿tiene sentido en mitad de la aventura que está saliendo la escena bien, que lo estamos pasando todo bien? ¿Tiene sentido que os mate el gordo nubio? Claro. Porque sí, me refiero, no, os he rodeado, hay 60 tíos alrededor, os van a matar, se acabó. Claro, es por eso que te digo que el Master Mama a veces es beneficioso, porque si te lo estás pasando bien con tus jugadores, pero las putas tiradas, porque a veces son las putas tiradas, claro, es que si no te salen. Si sale una tirada mal, no, pues... Pero en la última partida, cuando sale el monstruo ese, y creo que estaban... Sepolosky, Agatha Christie les había dado un jamacuco y de repente alguien saca el pistolón aquel. Eso ya estaba estudiado. Eso sí que es sí, poner que... Master Mamá, pero entiendo sí. Que para resolver la situación, ¿no? Y además, joder, ¿tú qué prefieres? ¿Un combate de libro? No. ¿Sabes? O que en el último momento tengas tu momento de gloria. Sí, sí. Por eso decía, me pasaste las tiradas de cordura correspondientes. Joder, pues yo creo que también sería una putada, ¿no? Llegar hasta ahí y llegar a la playa para morir en la orilla. Y además, no sé. Además, el personaje que lo pasa eso es Farhad Nahir, que se sabía todo el tesoro, todos los objetos. O sea, tenía cierta... O sea, no era cualquiera que pasaba por ahí. No, no, pero bueno, a mí personalmente pues me pareció que la escena era más interesante. Es que yo estoy de acuerdo que hay veces, o sea, tiene que haber el riesgo, tiene que haber peligro y pueden pasar cosas. Por ejemplo, la escena de Sepolosky cayéndose. Yo pues para si mí... Da mal, claro, si se me da mal en la cabeza, te mueres y ya está. Y ya está y bueno, sí. Personalmente para mí fue la escena más divertida de toda la campaña. Yo te juro que me moría de la risa, te juro. Sí. Para mí, pero no fue por la situación, fue como lo interpretasteis. O sea, yo es el otro, John, las friegas, Agatha por detrás. Es verdad, es verdad. No vale para esto, no vale para, o sea... Es verdad, es verdad. Y yo eso es lo que busco en una partida, que es lo que dije antes. No vale para esto, fue muy bueno. ¿A mí de qué me sirve? Montar una partida de llamada al uso de Lovecraft, ¿sabes? Que estáis todos todo el rato, oh Dios mío, la inefable ominosidad de la criatura. Es que no. Yo necesito, por eso el enfoque que a mí me gusta es el de una peli de aventuras de los 80. Porque yo había muchas veces que os estaba viendo pulular y hacer cosas. Y a mí me venía a la cabeza, que igual no tiene nada que ver, pero yo estaba viendo la peli del joven Sherlock. El secreto de la pirámide. Para sí, mí sí, ha sido ¿verdad? El secreto de la pirámide. Qué buena esa peli. Y yo os estaba viendo algo así, como una peli de Spielberg, de aquellas pelis de aventuras. Sí, y es el rollo que le quise dar desde el principio. Cuando vi cómo ibais actuando. Porque de cómo interpretar, o sea, la primera sesión, esa escena que entráis en el Separ, si estáis hablando, ostras, mira, has visto qué tal, tal, a cómo acabáis desarrollando los personajes al final, o sea, la evolución que le habéis metido, al final habéis encontrado la identidad de cada uno, los dejes de cada uno. Yo ahí tengo que confesar, como llegué tarde y tuve que coger a Agatha. La verdad, tenía miedo con Agatha. Le decía, por el amor de Dios, todas las sesiones, no me la mates, que matas a Agatha Christie. Agatha era la única que no tenía ningún problema en matarla.
¿Ves? Y yo estaba rezando. Pero, por amor de Dios, que no la mate. Que pero yo la evolución... O sea, llegó un punto que hicisteis vuestros a los personajes. Cada uno tenía sus motivos. O sea, no sus motivos, sino sus... Yo te digo, como jugadora, me ha costado porque yo soy de las de ir a saco, de pegarle fuego a lo que sea. Ya. Y me ha costado muchísimo no pegarle fuego al hotel. Sí, pero por ejemplo, yo me metí en el sitio de una mujer inglesa. Pero tú empezaste siendo, soy Agatha Christie, hola. Sí. Y al final has acabado haciéndote amiga de Olga, entendiendo a Olga. Sí, sí. Entrando en su juego y algo más. Sí, sí, ya veo más. ¿Sabes lo que tenía Agatha con Olga? Pero tampoco lo hemos dicho explícitamente. No. Todo lo que Sefolowski no le dio. Super amigas de la muerte. Y Sefolowski igual. O sea, yo he visto que lo habéis ido poco a poco haciendo vuestro. Por ejemplo, el doctor, de ser un caballero de Nueva Inglaterra, sí. Al final darle esa vis cómica que le dio... Sí. A mí me hace el personaje más grande, más humano, ya. Más accesible. Entonces, a mí es lo que me gusta. Yo pensaba, siempre pensaba, el John Lucas este tendría que ser más estirado, más científico, más cabal. Pero no sé si que no me salía o es que fue la evolución del personaje. No, yo lo veo evolución de personaje. Y situaciones a las que te has encontrado, joder. Que lo interpretabas al principio más capullo. Un pelín racista de esto. Sí, es verdad. Fuiste cambiando. Que Sefolowski te decía, todos somos iguales. Somos iguales, ¿te acuerdas? Interpretabas bastante más capullos. Es verdad, es verdad. Pero claro, vas conociendo más gente. Estirado. Sí. Vas conociendo gente. Vas pasando por situaciones por las que nunca has pasado. Te secuestran. Te ataca un león. Ves cosas que van más allá de toda tu... Entonces... me parece más lógico que cambie que no que estés toda la sesión así. Entonces, por eso me gusta la evolución de los dos. Lo que me ha parecido muy interesante, que no había caído yo, es lo que ha dicho Chicho, que se veía desde fuera, de que si bien eran 2 días de juego, han sido bastantes meses de juego nuestro, real. Sí. Y que ha habido desde fuera, claro, se ven los capítulos igual uno detrás de otro, y que desde fuera se ve la evolución que tienen los personajes, pero nosotros no somos conscientes. Y ellos sí que lo ven. Eso me ha... La verdad es que me ha gustado ese prisma, no me lo había planteado yo. Es que eso, y el padre igual. Bueno, a ver, yo es que no puedo ser imparcial con el padre, con Sefolowski. Porque a mí personalmente me ha parecido, con diferencia, sin hacer de menos a nadie, el más entrañable, el que al principio es un niño de 18, porque es que es un niño de 18 años. Sí. ¿No? Y al final ves que, coño, tiene estudios, se ha preparado. O sea, no es que sea un niño de 18 años tampoco, es que es un tío que ha estudiado en Roma. Eso, y poco a poco, y al final dice, pues todo esto que me ha pasado me reafirma más en mis creencias y además me reafirma más en que hay más cosas aparte de lo que me han enseñado. Sí. O sea, hay una evolución de la hostia, y para mí por lo menos, al margen de lo entrañable que es muchas veces, que es una cosa que me encanta. O en momentos de mucha tensión y de repente llega este, han bebido. ¿Sabes? Que dices, vale, es un chat y no deja de ser un niño. Ha habido momentos. No deja de ser un niño. Yo la vez que me han perdido con el pato. El han bebido más que de tensión era que estaban los ingleses borrachos estos, los soldados, dando el tabarrazo con los balleneros. Y entonces Sefolowski estaba ya irritado y se chiva al jefe. En plan chivato total. Sí, han bebido. Niño chivato. Claro. Eso sí. Luego, luego, por ejemplo, tienes el personaje de Geralt, que a mí me gusta mucho porque, aunque quizás es el que menos he visto evolución, es el que le da el toque humano a todo el grupo. Ya. Es el que es siempre, es el mismo
siempre es Geralt en todas las situaciones. Siempre es el mismo. Es un tío que le habla igual al rey Fuad que a los botones. Siempre les va a tratar de tú a tú. Es un tío supernatural, es un tío que tiene su mala leche y la deja, y lo vemos, la deja salir, pero sabe moverse por todas las situaciones. Es el típico tío que te puedes estar tomando un bocata de tortilla con unas cañas y por la tarde se va a cubrir un evento ahí a la zarzuela y se está tomando unas cañas con Leticia. Eso para mí le daba una cohesión al grupo de la leche. Es que a mí, lo que me gusta de las partidas, a mí no me gustan los one shot. Los one shot de tres sesiones, ¿vale? Sí, bueno, lo típico. Los one shot así. A mí me gusta la campaña porque es que cuando tú empiezas a hacerte con el personaje, ya se termina ya la. Se te acaba. Y no te da tiempo. Y a mí lo que me gusta es el José Mari de los 90 y tantos, pues era más de. Y ahora pues me gusta más interpretar y me gusta hacerme con el personaje y me gustan más las campañas largas, por eso, porque ya encajas con los compañeros, ya sabes cómo moverte y ya es que fluye solo y ya es. Claro. Entonces, claro, pero yo lo que he visto es que entre todos, de golpe y porrazo, hicisteis así. Y hicisteis un grupo súper con mucha complicidad y muy cohesionado. Y lo que decía antes, de estar yo así una hora, solo oyéndoos las paridas que estáis soltando. Es que eso es un lujo. Es que eso es un lujo. Y cuando digo paridas es ver a cuatro tíos interpretando sus personajes. Si yo me acuerdo, sí, bueno, y en esta. Creo que tuvimos una media hora tonteando con las abuelas, con la solterita esta. Y había momentos de media hora largas. Y nos tiramos medio tonteando, nada más que tonteando, que parecíamos que nos faltaba un cubata en la mano. Y alguna sesión que no ha pasado nada. Sí, hay sesiones que han pasado nada o poquita cosa. Pero porque realmente lo estabas pasando bien, entonces. Yo creo que las sesiones 6, 7, 8 o 9 por ahí son las que yo dije, hostia. O sea, antes de los leones, esas dije, hostia, estamos aquí. Bueno, era recorrer el hotel y ir viendo lo que había por ahí. Pues yo la disfruté de esa un montón. O sea, lo de ir descubriendo parte del hotel, el encontrarte con gente. Esas sesiones yo las disfruté mucho. Yo estaba como un niño chico con los puntos del Disney World. Os faltó la 203, que si llegáis a entrar. Sois unos mierdas. O sea, el mes antes de. Cuando estábamos preparando todo y organizando todo. Joder, yo quiero ir a la 103. Sí, joder, sí. Wow, cómo no, wow, eso. Wow. Y cuando llegáis para allá. Bueno, si eso ya. Venga, volvemos después. Yo, se quedan en la puerta. Pero se ve desgraciado. Pero a ver. Sé un poco justo. ¿Qué nos encontramos al entrar? Exacto. Nos encontramos un portero enorme. En bolas y con una. Vale. Con una corbata. O sea, perdón, me estás diciendo me estás diciendo que media hora antes habéis estado abajo en las catacumbas viendo movidas chunguísimas. Pero ¿y qué quieres que te digan? Y de repente subís, veis a un negro en pelotas. A ver, un seminarista. Raven, ¿en serio qué crees que un seminarista de 18 años iba a entrar? Porque además el tío nos dijo: dejad ahí la ropa. Encima lo dijo. Mira, es que teníais, o sea, que dejar la ropa es ahí. Que ya aparte de eso, es que era, a ver, si viene el rey Fuá a la fiesta, creo que es el momento cumbre del primer día. Entonces, ¿cómo no vamos a perder eso por meternos con el negro con el espadón fuera? O sea, tío, tienes que ir, quiera o no quiera, a que venga el rey Fuá, porque es un momentazo. Oye, y de hecho, no lo voy a decir. Que ahora me enfado y no os lo digo. No, os lo dije. Lo dije en esa misma sesión, además. Os vais a quedar con la intriga. Pero ahora ya es el epílogo, ahora ya se puede saber. No lo digas. Os vais a quedar con la intriga. Pero eso sí, te voy a decir una cosa. ¿Está en el libro o era algo tuyo? Está. Ah, o sea, ya. Entonces lo leemos. Menos mal. Dentro de 10 años volvemos a jugar y entonces entramos. Que lo que estoy diciendo, dentro de 10 años os propongo volver otra vez. Y la jugamos. Una, la Cerner habrá hecho su media. No nos acordaremos. El portero
como persona, como NPJ, no está en el libro. Lo que había dentro de la sala, sí. Vale, igual ahí te pasaste. Ya, no me pasé lo más mínimo. No me pasé lo más mínimo. Las intimidaste. Pero sí, si me estáis pidiendo con tanta ansia algo, yo os tengo que dar el exponente máximo. No os puedo decir, entráis ahí y hay dos señoras de la limpieza echando un piti. No. Pero lo haces coincidiendo con la entrada del Rey Fuá. Es que ahí dices que yo pues tengo que ir para la entrada del Rey Fuá porque si no seguramente... A ver, partida o... yo también juego. Yo también me tengo que divertir. Ahí te lo pasaste bien. No, porque realmente lo tenía ya todo ahí bien. Esto es cuando entre van a flipar. Y de repente veo, y además es que me lo habéis hecho en muchas escenas, pero muchas. Sí. Ha habido veces que yo lo entiendo, ¿vale? Yo, como ya sabéis, yo juego muy poquito y la visión del jugador quizás es la que me falta. Pero de decir, ¿por qué coños tienen tanto miedo para entrar en un sitio o en otro? Eso porque lo has hecho bien y tenemos claro. miedo. ¿O no? Exacto. Sí, estoy de acuerdo con eso. La escena de Shakti en el restaurante. Tú fuiste la única que dijo, voy para allá. Pero porque aquí tienes a una que dice, se venda los ojos y dice, he venido a jugar. Y he venido a jugar. Y cuando me la jugué dijo, sé que no voy a salir viva. Y yo estaba diciendo, por favor, que alguien entre, por favor, que alguien entre. Pero yo sabía que no iba a salir bien. Me gustaba mucho. Pero luego ha habido escenas que eran muchísimo más peligrosas y además es que no solo habéis dicho, vamos para allá, sino que además me habéis descolocado mucho. Porque después de la proyección, cuando de repente veo a Agatha Christie diciendo, no, que disparen a la gente, que vayan abriendo camino. Hombre, ve a saber, la vida o muerte, ¿qué crees que te diga? La vida de una es la primera. Y bueno, la niña tenía un montón de gente. Y cuando Agatha, cuando le pregunta Sefolowski a Agatha que dónde está su marido, que lo busque y me mandaste a freír churros. Bueno, pero es que ahí ya entramos en el terreno de Olga. Claro. Y Olga al final es el típico personaje que apela a nuestras pasiones más internas y a nuestros instintos más bajos. Y no lo digo de coña, o sea, simplemente es porque es así. Es un personaje que está puesto para despertar en nosotros los instintos más básicos. Sí, sí, sí. Es la tentación absoluta. Pues yo al final, Reven, no pasé por caja. No caíste, ¿eh? No pasé por caja, porque final... yo le debía... Y mira que te metí leña. Que te tiro fichas. Pero además, la última vez, si os acordáis, yo la utilicé para cargarnos a Selassie. Y sí. Ella me dijo, sí, luego tú me correspondes después. Y entonces yo dije, sí, porque nos iba la vida en ello. Pero claro, imagínate si luego Olga... quiere cobrarse la deuda. Claro, yo tenía ahí que interpretar al terminal. Sí, pero ahí va el bastardo, yo creo que se olvidó. Es que Olga es un personaje más más profundo de lo que o por lo menos yo lo he interpretado así. Es muchísimo más profundo de lo que puedes leer en la primera descripción. No solo por su historia, que es muy triste, sino porque Farhad Najir se la ha jugado a su padre y a ella. Y se la ha jugado muy fuerte. Y está hasta el culo de ser la marioneta de todo el mundo. Ya. Y entonces yo ahí tengo dos opciones. O hacer la típica mujer fatal, que al final acaba mal. Que según la circunstancia me parece una opción bastante digna. O hacer lo que hice. Que es darle un poco de lo que ella necesita. Que al final dice, ¿para qué voy a estar yo aquí mierdeando con mi padre cuando puedo ser el siguiente Selassie? Ya. Yeah. Y en ese momento me pareció más interesante. Otra cosa es Evelyn. Que Evelyn está vendida desde el primer momento.
Y ahí así que puedes hacer, porque es un personaje que tampoco tiene mucho trasfondo. Sí, yo lo que no entendí muy bien, a ver, no es que no entendí, ¿vale? Es a la Evelyn, muñeco por totalmente, ¿vale? La tenían como un muñeco y el padre le daba igual, o sea, y el padre sabía que era un muñeco, o sea, no lo entendí. No, Lord Carnarvon solo le preocupa a Lord Carnarvon. Vale, eso, vale, sí, eso quedó claro. Y a él lo único que le interesa en ese momento es que va a marchar con Carter a verlo. Ya, pero es que al verse a su hija con un pedazo de agujero. No, le da igual. Él le da el abracito porque su hija, pim pam, hay que mantener la compostura inglesa. Y hay de que chispea, que tenemos aquí un pelotazo. Aquí hay un cebollazo, un melocotonazo terrible que nos va... Él ha invertido mucha pasta en eso, además. Entonces, a él le interesa lo de Carter. Que el Carter le interesa poco también. Él tiene ahí el melocotonazo de la tumba y dice, aquí ya me voy a pasar a la historia. De hecho, mira la frase... No, que suelta al final. Dice, lo primero es pasar a la historia, lo demás es secundario. ¡Guau! Y me piro. Es que ni se enteró de lo que le pasaba a Evelyn. No se enteró. Sí, le daba igual completamente. La pobre muchacha estaba hecha una mierda y... Pobrecita, me dio pena, la verdad. Sí. Pero la verdad, me dio pena. En cierto modo no muere. No, claro, no muere, pero es un pedazo monstruo que lo flipas y hasta ella me dio la sensación, no sé si es que tú lo interpretaste así, como que ella estaba como mal también, como que ella se notaba mal. ¿Cómo que se notaba mal? Sí, que ella se notaba que era un monstruo y que no estaba bien. A ver, Evelyn tiene plena consciencia de lo que le está pasando. De lo que le ha pasado. O sea, hecha mierda. Porque es el hechizo de volver a la vida. Que es me el que Shakti utilizó volver a la vida con ella y necesitaba un alma para llevar a cabo el ritual. Y entonces, escena de Indiana Jones, cuando le quita el corazón. Y dice Kalima Shakti di papá, pa, que es lo que sale en la peli de Indiana Jones. Yo creo que también le cogimos cariño porque el personaje de Geralt le ponía tonto. Entonces, sí. Claro. Yo creo que le cogimos también cariño por eso. Es que a Olga algo que no le echó cuenta fue a Geralt y Geralt pues tenía que enamorarse, que Olga estaba que para otras cosas. Ya, después me di cuenta, pero... Que si me hace así Olga al principio, Gerard es el esclavo toda la partida de Olga, vamos. Vale, si me permitís voy a empezar yo la ronda de preguntas, ¿vale? Vale, porque perfecto. Así le quitamos un poco de trabajo a Sama. Y también tomo nota yo para aprender como máster, que es una cosa que me interesa mucho. Y lo primero que quiero saber es si en algún momento os habéis sentido como qué putada me ha hecho... Y no me ha gustado que os he hecho putadas y a veces incluso putadas muy marrulleras. Yo la única, ya te digo, la única, porque por lo demás me daba igual, momento de que me dijiste, el brujo me hizo el hechizo y dices, tienes que matar a tus compañeros. Y dices, mierda, o sea, meter a un jugador en la tesitura de matar a sus propios compañeros es la putada más grande que puedes hacerle a un jugador. Ya, pero lo digo yo por experiencia. Era un lance del juego, ahí sí que no lo hice con ningún propósito. No, pero te lo digo por experiencia, que es la putada más grande que puedes hacer, porque no quieres y deseas por todos los medios que eso no pase, porque obviamente es tu mesa y no quieres ir contra tus propios compañeros. Ostras. Soy un puto psicópata. Yo... Ahí te voy a pegar un catarazo, pa. Yo cuando estuve salimos del hotel y me metí en un mercado, salí del coche con el que estaba con... Che, no sé el nombre otra vez. Con Faraz. Con Faraz Najir. Y de repente me encontré un guía y el guía tenía también la marca
de todo eso faraón, estaba preparado del sí, faraón negro. Entonces dice, o sea, sí, o sea, ¿a qué coño me, o sea, vale que la decisión de no confiar con este tío ha sido mía, yo la he cagado, pero tenía los objetos y tal, pero, o sea, estoy perdido y en vez de mandarme un PNJ que me ayude, me manda un PNJ que me putea. Es como decir, ya no tengo escapatoria. Y ahí acaba la partida. Yo digo, pues nada, tío, o sea, ya me piro y ya está. A ver, es que realmente me interesaba desarrollar. Quería que tuvieras tus 15 minutos de gloria. He intentado que todos tengáis vuestra escena y a veces es complicado. Entonces, claro, en mi cabeza sonaba espectacular. Es decir, sí, vamos a darle su propia historia dentro de la historia. No, no, y está guay en realidad, pero me encontré atrapado, ¿no? Sí, no, yo lo que me da miedo es que penses, joder, es que esto no me ha sentido incómodo. Has jugado muy sucio. Pero bueno, consideré que podría ser interesante que tuvieras tu propio arco. Sí, sí. No fue por otro. Por ejemplo, la escena de la dinamita me dolió mucho. Me dolió mucho porque pues lo lleváis preparando, teníais el plan montado. Pero es que en ese momento no podía permitir que bajarais con dinamita. Por varios motivos. Uno, porque me reventabais la trama. Bueno, os soy totalmente sincero, me vais a reventar toda la trama. Literalmente. Y dos, porque es que podíais palmar todos, porque es que además yo os veía muy determinados a o lo soluciono o muero. Yo leí eso. Dice, vale, aquí acabamos con el ritual y si tenemos que palmar, palmamos. Yo leí esa intención en vosotros. ¿Qué pasa? Que llegáis abajo, veis a Evelyn así y veo a Gerald que dice, esta no es mi Evelyn. Venga, hasta luego, Mari Carmen. A ver. ¿Qué esperabas, tío? No sé, para mí fue un poco coitus interruptus. ¿Qué esperabas? Me recordó un poco a la serie de Obi-Wan, cuando se encuentra Obi-Wan a Anakin, pero bueno. No sé, si en líneas generales, si no ha habido ningún momento en el que dijeres, pues no me ha gustado que haga esto, Raven. Que es simplemente lo que quiero saber, nada más. Pero no, me ha gustado en plan ya un poco más personal, porque yo tomo nota de estas cosas, ¿sabes? Porque en mi cabeza suena espectacular, pero a veces no me doy cuenta de que la persona que está jugando se puede sentir, joder, esto no me gusta, que me lo hagas, tío. Yo te digo, lo único neutro ha sido ese momento, es decir, enfrentar a un jugador contra la mesa. Pues a mí eso... Es lo peor. También, ¿no? A mí, o sea... Yo no me parece tanto, es que hasta puede ser que me, o sea, que me recree, que diga, hostia, que voy a tener la oportunidad de cargarme a mis compañeros, como mola, o sea, como mola. Vale. Yo no he tenido en la partida, está pensando así, a ver, como Gerald. No recuerdo nada que haya dicho yo, hostia, vaya mierda, que llevo, que tenía mucho empeño en hacer esto. Yo pienso que tanto, bueno, ya no Gerald, sino cualquier personaje, pues son cosas que pasan en la vida, que la hostia te viene como te viene y lo que puedes hacer es encajarlas, no, y, o sea... Claro, que al final es de lo que se trata un juego de rol, ¿no? Claro, de, y como... De y, solucionar un problema. Claro, y como Illegar, o sea... Tampoco, no sé, yo vengo a jugar, a pasarlo bien y todo esto me mola el rol mucho porque me lo paso muy bien y todo lo tengo como en un plano, yeah, como lo que decía antes, ¿no? En plan tipo película, tipo tal, no, no sé, no me he sentido en ningún momento ni mal, ni coartado, ni... Hombre, a ver, tampoco estoy hablando de que os sintáis... No, pero te hemos respondido. Te hemos respondido. Sí, como... bien. ¿Habéis tenido la sensación en algún momento de que no...? Yo, perdona, Raven. Disculpa, sí. Falta él. Yo, a ver, mal no me ha sentado nada. Entre otras cosas, porque tengo
yo sé a lo que juego. Si juega rol y me va a sentar mal, una contrariedad que me ponga el director de juego es un poco absurdo, porque eso va a pasar. Entonces, luego también, a ver, si es verdad que hay algunos de mi época anterior, algunos directores de juego que simplemente dirigían porque para desmotivar, pero eran casos concretos, pero no es este. Entonces, yo, el tema de la dinamita, por ejemplo, sí vi que, joder, la habíamos preparado y se jodió. Es que me sentí mal. Pero no le di importancia. Dije, pues, ¿por qué? Porque además es que tú, en otras cosas, sí que eres mamá, con lo cual tienes derecho en otras a no serlo. Con lo cual dije, bueno, o sea, es que no me sentó en absoluto. Y luego hubo otra que estaba así, que esa fue de Ágata, pero que luego nos afectó en cuando lo de Selassie, que fue Ágata, o sea, porque los de las metralletas y todo eso fueron porque Ágata llamó la atención o algo así, que se salió un momento a mirar. Y sí que es verdad que me pareció que tal y como lo jugó Ágata, que estuvo obstaculizando muchísimo las puertas, avanzaron rapidísimo, exageradamente rápido. Sí. Y ahí yo dije, se ha pasado con la dificultad, nos van a acribillar. Pero no me lo tomé a mal tampoco. O sea, pensé lo que hay. Sí, estamos muertos, ya está. Y que yo cometo fallos. Sí, no, pero que no. ¿Sabes? No lo digo por flagelarme, lo digo. Se suponía que iba obstaculizando y decía, coño, qué rápido son, ¿cómo puedes? Yo creo que incluso Sama, tú lo llegaste a decir, dijiste, pero. Sí. Pero ¿cómo pueden ir tan rápido? Claro, creo claro. Que, bueno, claro, porque pero fue bueno. Frustrante, decía, sí, pero si le he puesto ahí una barrera, ¿cómo pueden ir? Claro, que habías cerrado mogollón de puertas o. Vale, eso fue fallo, pero también. Porque tengo en mente la escena que quería hacer y muchas veces, pues, ¿qué hago? Tiro por la calle en medio. Y no me doy cuenta de que también tengo que ser también coherente con lo que está pasando alrededor. Entonces, pero bueno, a ver, tampoco, o sea, a ver. Tú no, lo no, que dijiste, no lo digo por flagelarme. Ni, tú simplemente... lo que dijiste es, no, es que están todos disparando con las ametralladoras, se cargan las puertas y punto. Pues ya está, eso ya. Es lo que hay. Es que no le di más, o sea, sí que dije... Hostia, ahora sí que estamos jodidos. Ya. El nivel... o sea, no contaba yo con eso. Y, a ver. Pero lo doy como un... Igual que Farhad Najir le dio luego el trabuco al doctor. Pues, claro, porque una cosa que también intento es que cuando yo os hago una putada, cuando pasáis por un mal momento, eso tiene que tener sentido. Partida importa. O sea, la historia importa. Y importa que se pase bien, o sea, claro, todas esas cosas acaban teniendo sentido, entonces, porque esa fue muy buena esa escena. Muy claro, buena. Entonces, pero tenéis que tener una compensación por otro lado, o sea, igual que hay escenas como esa, ¿no? Que aprieto mucho las tuercas y si solo es una sucesión de eso y no pasa nada, es decir, vale, ahora nos pasa esto, ahora nos pasa lo otro, ahora no sé qué, y seguimos igual que al principio, pues no tiene ningún sentido. Salvo que juegues a cult, pero es lo que te digo. Bueno, pues yo muchas veces también pues estoy más pendiente de la escena en la que estoy que de lo que pasa alrededor. Y en ese momento dije, no, yo aquí les tengo que poner al límite. Les tengo que poner al límite porque si esa escena de ser así, si estás como con lo del enanito, sí. Bueno, mira, anda, tienen trabucos, este es un gordo. Bueno, como tenemos aquí el superarma de la muerte, no va a pasar. Sí, 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 sí. No tiene sentido. Y el superarma ese también está en el libro, claro, también está en la historia. A ver, a mí me gustó un momento de también eso, de que nos diste las armas, pero al igual que nos las diste, no las quitaste. Me gustó. Sí, que no veas qué dolor de cabeza, porque os las di para que no os mataran los hombres rata. Y la atesoramos. Pero luego dije, hostia, es que les he dado aquí el Armagedón. Claro. Es que si y hemos sido buenos, que no lo sido buenísimo. No la hemos utilizado porque como si podíais haber preparado la de Dios a la mínima, ¿sabes? Sí. Pero la verdad es que bien, en el último momento sí que es verdad que tenía que pasar. O sea, Masakti hace así y viene todo. Y ya, y no hay otra. O sea, es que no es una cosa de las que son impepinables. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que os portasteis
vamos, como angelitos. Sí, porque podéis haber conquistado Egipto. Sí, pero eso también es el tema de la interpretación. Que una cosa es darle el toque a los de la Iglesia y otra hacer un daño a San Dragón. Ya, pero y es que cabra no, y es que jorobad. Es que no es que tuvierais una. Es que teníamos dos. Teníamos dos. O sea, que es que os ponéis ahí, de repente me estoy imaginando, no sé, como en Juego de Tronos, los dos ahí, Dracarys, venga, no sé. Es que además se supone que Agatha tenía inteligencia y la podía manejar perfectamente. Al igual que el doctor también la tenía inteligencia. Ahora, y la manejaba. ¿Llegáis a sacar pifia? Y lo de Chernóbil es una broma al lado, ¿sabes? Hostia, no jodas. Entonces, que también tienen fallo esas armas. Wow. Más luego mogollón de objetos mágicos que no habéis visto. Porque hay un inventario de objetos mágicos bastante, bastante malón. Creo que me lo voy a pasar bien escuchando a la otra gente. Sí, yo creo que también. Y a mí también me ha picado. A mí también me ha picado. Y cuando ha dicho Chicho que el elemento que diferencia bastante es que la nuestra era muy divertida. El mejor piropo de la demás, Alexiana. La de Pacheco no está nada mal, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Lo has visto? Sí. Yo creo que dura 20 o 20 y tantos. 26 creo que eran, ¿no? Yo. Pero creo que son cortitos, son de una hora. Sí, ¿no? son de una hora. Ah, entonces, al final son 13. Bueno, es que Pacheco, es que te diviertes sí o sí con la mamorra de Pacheco. O sea, tú te ves, Esama, tú que la conoces, sí, la exhibición de atrocidades de Pacheco. Y eso es muy divertida. Y incluso cuando están manteniendo vamos a ser serios, es que son divertidos. Vale, otra cosa que os quiero preguntar es, ¿en algún momento habéis sentido que no se os estaban dando suficientes pistas? Yo sí que he tenido algún momento de decir, ¿y por dónde tiro? ¿Qué hago? No entiendo. No entiendo por dónde tirar. ¿Cómo? Sí, o sea, ha habido un momento de... Sé que dabas muchas pistas, sé que había mogollón, pero ha habido momentos de... ¿Y ahora qué hago? Y voy perdida. Yo creo que también por tanto nombre, por tanta cosa, tanto donde ir y tanto de todo y no... Yo creo que ha habido un momento así, pero no mucho más. Es que me costaba, porque por un lado quería... manteneros investigando, pero por otro lado no quería que pasaran las sesiones sin que tuvierais pistas, y es una cosa que a mí me cuesta mucho hacer. ¿El qué? ¿No darnos pistas? Pues eso, ¿cuándo daros más pistas? ¿Cuándo no? Que no llegue un punto que digáis, que no llegue un punto muerto. Y para mí es muy difícil cómo dosificar la información y que esté todo... Entonces me interesa mucho saber, bueno, pues que igual en algún momento habéis dicho, joder, es que no sabemos por dónde tirar porque que nadie nos dice nada. Bueno, ha habido momentos que yo creo que estábamos un poco atascados. Algún momento, no muchos, pero algún momento sí hemos atascado, pero luego la verdad es que no sé, de repente cogías yo creo que los tres, cosas. O los tres botones aparecían y entonces nos desatascaban. Sí, y además los tres botones estaban muy, muy bien llevados porque hacían todo lo que les decíamos. Venga, os doy $3 y vais a no sé dónde y me contáis. Y luego no venían con una chorrada, o sea, te contaban algo con interés. O sea, es que no eran penejotas de estos que son ceros a la izquierda que estorban. O sea, estos es que eran muy útiles. Y claro. Les mandábamos, además, no es... ir a ver, si no es, ve a tal sitio a ver no sé qué. Sí. Bueno, pues por ese lado, guay. Y no sé, por mi parte, yo personalmente ha habido veces que me ha costado horrores de intentar bregar con todos, porque además yo creo que en ningún momento he intentado obligaros a que vayáis todos juntos. Creo que he intentado que cada uno, si decidía separar el grupo, que se separe. ¿Habéis notado si habéis tenido tiempo cada uno para vuestras cosas?
Sí. Sí, yo no. Sí, sí. No he visto nada más. Es que no, es que ya te digo, tío, es que no soy. No soy objetivo, es que me lo he pasado tan bien. Vale, vale. Es que, o sea. No, no, no. Bueno, es que estoy haciendo un poco de trabajo de campo, pues para no, no, mejor, simplemente mejorar lo que hago y que la siguiente partida, sí, sí. Pues intentar que salga mejor. No, no. Yo también necesito a veces como máster, cuando he hecho de máster, que me dijerais, o creo, sí, o claro, en otros lugares, claro, la gente diga, mira, este cacho fue más aburrido, o hubo más parón, o... O luego, estás en la fondo guay. Yo es que no he notado aburrimiento. O sea, yo por lo menos no. Siempre había algo en que tirar, algo que hacer. No. Por eso te digo que ha habido momentos que, a ver, no de información, vamos a decir información esencial, pero decir, es que no sé para dónde tirar, si tiro izquierda, si tiro derecha. Hubo, de hecho, una de las partidas, creo de las últimas, que nos estancábamos. En el sentido de que no queríamos ni... Ah, sí, por lo de bajar a lo de Evelyn. Nos tiramos casi una hora discutiendo, debatiendo qué hacer. Si bajábamos, no bajábamos, que tirábamos, no tirábamos. Pues yo creo que es además el miedo hasta que ya dije que yo voy, que ya está, que yo voy, que sea lo que sea. Bueno, sí, a ti te intentamos convencer mil veces el grupo para no bajar. Y, por pero eso. Porque estábamos interpretando, es que nos estábamos metiendo en el papel perfectamente. Es que normal. Es que, sabíamos que abajo era la muerte segura. Claro. Sabíamos, porque sí, es que encima, es que teníamos otra cosa, es que encima nos habíamos metido, o os habíais metido, porque yo no estaba, en la boca del lobo desde el minuto cero. Sí, pero, o sea, pero a ver, Sam, lo que tú decías antes, aquí hemos venido a jugar. Sí, hemos venido a jugar. Sí, sí, pero joder. Y no sé, pero... igual porque después, tras 20 sesiones, el cerebro que tenemos los humanos, sí, pues también te recuerda lo bueno, como cuando tienes una pareja de un montón de años, ¿no? Y al final, con el tiempo, pues igual yo no te puedo decir, tío, pues esta parte me aburrió un montón. Porque sería muy mentiroso. O sea, sería ahora mismo por querer decir algo. ¿Y os ha pasado como a mí, que en la sesión 19-20 ya mentalmente estabais agotados? No, estaba de bajón. Porque yo en la 19-20, o sea, no es que estuviera de bajón, no dijera... Yo creo que es porque tú estás de narrador y ya es mucho. Porque yo sé que porque es es posible. La persecución en coche, o sea, lo pilla un talibán del reglamento y me cuelga de... Ya, que la cagué miserablemente. Pero me da igual, la siguiente me va a salir mejor, punto. No, da igual. Bueno, que yo creo que desde el primer momento que se empieza la sesión 1, yo no me acuerdo en qué, si era un juego, si era en el Aquelarre o en algún modo de algún juego, que te decía, las reglas son estas. Ahora, úsalas como mejor veas para que te lo pases bien con tu mesa. Yo creo que en todos los juegos de rol lo pone al principio. Es evidente. O sea, Yo no lo digo por eso. Y lo sabéis de sobra, que cuando me tengo que pasar el reglamento por el foro me lo paso. Claro, o sea, intento, a ver, tiene que haber una coherencia, es decir, lo que hoy es así no va a ser mañana de otra manera. Dentro de claro, no. Pero que... es decir, yo ahora esta persecución la he hecho mal, pero la siguiente saldrá mejor, me pero acordaré es que no de las cosas y tal, porque estoy aprendiendo. Tampoco es mal, quizás en ese momento se tenía que hacer así porque no querías alargarlo, porque la verdad es que queríamos acabar. No, se me fue la pinza. Pero fue una sesión que duró 3 horas, o sea, sí, que... sí. Pues por eso. A mí tampoco le doy importancia a que me equivoque con el reglamento, porque es que tampoco le doy importancia. Siguiente sesión va a ser tal. Y que yo también soy siempre la gente que hemos tocado en un sitio ante gente, ¿no? Pues tú dices, bueno, yo no salí contento con el tema este, porque yo sé que aquí va una parte, que yo tengo que hacer esto, que no lo he hecho. Pero la gente que te está viendo... Claro. No sabe eso y se lo pone de puta madre. Pero bueno, si al final... Es como si la persecución lo hubieras querido hacer narrativa. Y por ejemplo, el final, si os fijáis, lo ventilé relativamente rápido. Sí, eso también lo vi. Pero vi es que se tenía que acabar y ya está, pero no lo vi. Es que yo, por ejemplo, las partidas al final tampoco me lo tomo muy en serio, porque a mí lo que me interesa es lo que pasa el viaje. Entre medias. El viaje.
Yo te y voy estaba a decir tan una cosa. contento con el viaje. Se me puso los pelos de punta. ¿Cómo hilaste el final? Te juro, sí, te señor. Juro que los pelos de punta. Chapó. Bueno, me alegro no que voy te a haya decir gustado, nada más. Me alegro mucho. Me encantó. Yo me puse los pelos de punta. Por lo de los cachorros de Wiscott, ¿no? Sí. Hombre, es que tenía que ser así. No, pero es que la premisa que decidimos además entre todos. No, pero es que me gustó cómo se quedó. Claro. Me gusta mucho. Que encima, en la partida 1, los tres habanos que compré, como no estaba ella, yo los compré en plan de decir, si sobrevivimos todos, estos tres puros son para... Esas cositas, esas cositas me encantan. Molan mucho, claro que sí. Y Esama, que ha jugado más conmigo, lo sabe, que a mí me gusta siempre que todas las partidas, incluso en sistemas diferentes, que tengan un hilo que las relacione, el Ravenverso, que le llamo yo. Porque creo que así todos nos metemos más en lo que estamos haciendo. Si tú sabes que vas a jugar otra partida de llamada dentro de 5 años, creo que te vas a disfrutar más que sea con tu cachorro, que no que te meta a otro personaje. O que te encuentres un cachorro Wiscott por ahí. O a lo mejor que eres el sobrino o el tataranieto de... Bueno, del doctor. Sí, pues ahora la siguiente... Vamos a darle continuidad. Ah, eso era... Además ya se nos... Sí, vamos a ir tarde, haciendo... Ahora, sí. Eso es una cosa que quería tratar porque... Me vais a dejar hablar otro poco más, ya sé que no hablo nunca. Hablo un poco. Para mí, esto se ha constituido en mesa. O sea, es decir, yo ahora me imagino, ya sé que es mucho morro por mi parte, pero yo los miércoles ya no me los imagino jugar sin vosotros. Yo sé que igual Pau y Sagui van a jugar otras partidas y no van a estar. Pero me interesa mucho todo lo que tenemos por delante. O sea, me emociona mucho. Porque hay mucho material y no solo dirigiendo yo, sino que Pau quiere dirigir, va a dirigir, Hildegard quiere dirigir, va a dirigir. Entonces, a mí el hecho de que nos apetezca, igual me estoy columpiando, ¿no? Pero que nos apetezca seguir adelante con esta mesa, a mí me mola. O sea, es eso de has tenido un día de mierda. Uf, hostia, que estoy hecho una mierda. Hostia, pero esta noche tenemos partida. A mí eso me pone mucho. Entonces, lo siguiente, ¿qué va a ser? Dale, dale. Pues nada. Preview. Nada, hay que esperar al miércoles que viene. Va a haber continuidad. Me parece que los cachorros de Wiscott pueden tener su continuidad. Creo que ya llevamos 3 partidas que son, cronológicamente, serían La broma macabra, después La oscuridad bajo la colina y después Hemos encontrado al enemigo. Porque La oscuridad es 10 años después de La broma. Vale. Bueno, pues ahí he estado repasando mientras lo preparo y hay algún problema cronológico que luego te comentaré. Pero ya le jodí el invento. Vale, los cachorros van a tener demasiado. Pero podría ser los hijos de... Pero hemos encontrado... Va a haber un hilo, claro. Di. No, que hemos encontrado el enemigo, no son los personajes de los cachorros de Wiscott. O sea, somos nosotros. Ojo. Nosotros jugadores... Que yo soy Íñigo Wiscott Montoya. Exacto. Exacto. O sea, que ya por lo menos por ahí... Tú mataste al señor Wiscott. No, yo no sé quién mató. Yo estoy buscando... No, lo mató. Esto, por favor, que no se diga en público. Bueno. Y ese es mi trasfondo. Seguiré buscando. Hemos encontrado el enemigo. Llevé a un personaje, a Mortimer, es de los que más me ha molado llevar. Me gustó muchísimo. Me encantó como jugó, el matón ese. Me encantó. Bueno, pues adelantamos que la idea sería retomar esos 4 personajes, pero en algo que tiene algo que ver con lo que ya ha sucedido, ¿vale? En un multiverso. Guay. Entonces será una también de la llamada. Sí, no será de 20 sesiones, sí puede ser. No por nada, sino porque la idea sería, yo creo,
si podemos hacerla en los meses de junio y julio. Sí. Para irnos de vacaciones bien, ya con eso cerrado. Sí. Y luego. Porque luego dejarse una partida a medias con el verano de por medio. No. Más vale que la acabemos. Entonces, luego, pues, podemos la acabamos y luego entiendo que. Luego tenemos a Hildegard, ¿verdad? Sí, después me voy a aventurar a hacer mi aventura online. ¿Ya te decidiste por la partida? Sí, ya encontré una que creo que va a venir guay. De hecho, tengo la suerte de que sin esperarlo estoy charlando de la partida con el que la escribió. Hola. O sea que. ¡Wow! Podríamos hacer una pequeña también entrevista aquí. Luego lo sacamos aquí. Sí, ¿no? Él seguro que, o sea, él no es Alex de la Iglesia. ¡Oh, primicia! Muy a pesar de Alex de la Iglesia. No. Que hoy no ha podido venir. Y sí, es de Aquelarre y bueno, pues, a ver, tengo ahí el reto de que le guste el juego a Raven. No, hombre, yo soy director. Yo contigo para en cebolla. Ahora que es como todo, vamos a jugar a lo que yo digo, a mi Aquelarre. O sea, a lo claro, que sí. Yo entiendo. Verás, como... Los caballeros de la tabla cuadrada, lo estoy viendo. Mira, yo pues, solamente pues, que lo hagamos... Te va a sorprender. Despacito y lo disfrutemos. Claro, que no sea corriendo, claro. Deprisa y a machacar, no. Pero yo despacito. Vale. Shaggy. Voy a cocina. ¿Tú tienes intención de dirigir algo? ¿Alguna vez en pues la vida? Mira, Raven, yo... A mí el tema dirigir acabé muy harto en mi etapa joven, porque me empaché, porque al final tuve una sobredosis de dirección, porque al final si no dirigía yo, no jugaba. Entonces, ahora se me junta que el empacho que tuve entonces con mi impericia con la informática. Entonces es una combinación y ahora sinceramente de jugador me está encantando. Es una cosa que no descarto porque además os oigo todas las cosas que decís cuando dirigís y tal y me acuerdo de muchísimas cosas también, pero sinceramente por ahora es que estoy muy bien jugando. Uh-huh. Y sobre todo en mesa, si volviera alguna vez a jugar alguna partida de mesa, que llevo siglos, décadas sin jugar, pues eso sí que no lo descartaría porque me resultaría más fácil, mucho bueno, más. Pues en vacaciones nos subimos. Sacar todos. Papeles y cosas de esas, ¿no? En vacaciones. Sí, bajamos, bueno, clásico. Bajamos, bueno, clásico. Yo bajo, vosotros subís a Madrid y ahí ya jugamos en mesa. Además, cada uno somos de una puta... Punta. Pues a mí es una cosa que me encanta, ¿sabes? Que cada uno somos de un lado y somos de sitios muy diferentes y aprendemos unos de los otros. Uh-huh. Yo por lo menos aprendo muchas cosas de vosotros, entonces es una cosa que me gusta mucho. Pues la verdad es que lo agradezco un montón. Y bueno, por mi parte, si me lo permitís, ahora os lo comentaré fuera de las cámaras, pero bueno. Ya sabéis que me gusta siempre conocer gente y estoy jugando estos días con otra gente que no somos de nuestra mesa. Y como además alguno de vosotros pues queréis jugar en otras mesas y tal, siempre va a haber un hueco, pues a lo mejor vamos a ver si podemos enganchar una partida de algún director invitado, que tenemos una partida de fragmentos por ahí que puede salir muy, muy rica. Bueno, os lo digo siempre porque es que ya no faltan todavía 6 meses, pero tengo unas ganas terribles. Se viene campañote de cult. Uf. Pero potente, potente de los de un año, si estáis de acuerdo, os lo diré siempre. Y tenemos jugador invitado. Que ya os lo dije. Esto va a todo hilado, no lo digo. Va a ser Mario, o sea, Violín, que es un. Es que Mario es otro de los que me duele no jugar con él porque me encanta. Me ha ayudado muchísimo con la broma porque él es el que ha hecho los overlays. Ha estado. Yo ya sabéis que, bueno, pues no tengo medios para grabar si no os quitaba el trabajo. Hildegard, tío, creo que es de ley decirte que gracias por pegarte el trabajo de grabar y de todo lo que haces. Porque es otra cosa. Sanda con gusto no pica.
Es otra cosa que me ha gustado mucho de cuando he necesitado algo. Y siempre... Yo lo he agradecido, ¿eh? Que se nota cuando grabas, cuando no, ¿eh? Ya ves. Se nota. Ya, porque, ostras, tú mira que lo pasabas mal, ¿eh? Uf. Pero yo, una cosa que sí que tengo que agradeceros mucho a todos es que he necesitado a alguien que me haga los overlays, sí. Plaf, aparece Mario. He necesitado a alguien que grabe, plaf, aparece Hildegard. De repente, Esama tiene un ratito y dice, ostras, pues tengo para dos partidas y al final se nos queda con la partida entera. Es como lo de los amiguetes de Santiago Segura. Y, eso y es una cosita que da mucho gustito. Da mucho ¿por gustito. Lo hacernos unas pajillas? Eso luego lo hablamos tú y yo. Algún día os explicaré qué consiste el timonel holandés, que os voy a reír mucho. Pero bueno, fuera de eso, y también decía, oye, que si alguien que nos escucha, tal, si alguien quiere un día el unirse a una partida, que yo no tengo problema, al menos la mía, de meter a alguien más, que tampoco quiero caer, o sea, no, es que no somos así, de caer en un hermetismo. No. Que no. Esto es nuestra casa y la casa del que quiera. De que quiera que sea normal, esta es su casa. Entonces eso, Mario, si lo ves, pues gracias, tío, por estar ahí, porque es que Mario está ahí. Y es que mola. Y si se nos junta en Cult, pues guay, vamos a ser 5. Y Cult ya, pues ya Esama ya lo sabe, y Hildegard también, que Cult ya es un despiporre. Es un despiporre de gore y de situaciones chungas. Yo jugué también unas partidas. Sí, una partida es verdad. Y entonces esta campaña tiene mucha chicha y creo que puede salir una cosa muy interesante. Hay agenda y además mola porque es agenda en la que participamos todos. Sí. Entonces, poco más que deciros que gracias por estas 20 sesiones que me habéis dado, que aprendí un montón. Y lo dije en la última sesión, he tenido la suerte de poder conoceros un poquito más y ver lo buena gente que la buena gente que hay por ahí y que hemos confluido todos, que para mí es una suerte. Y seguimos. Pues, va por vosotros. Está. Y poco más, que los cachorros de Winscott van a dar mucho que hablar y va a haber mucho rol por delante, que es, al final es por lo que estamos aquí. Pues nada, creo que ya con esto. Sí. Y yo, un bizcocho, hemos acabado por aquí. Nos va a dar para más, seguro, porque nos ha gustado mucho. Yo aquí despido ya la conexión. Ya sabéis, le dais al like, la campanita, todo el rollo este. Y sobre todo los comentarios, nos encanta que nos comentéis, nos da vidilla. Venga, va, rey, va, venga. Lo sé, pero es que venga. Puede estar calladito. No puede. No, es que se nos olvidó una persona también que creo que hay que mencionar, que es CV. Hombre, por supuesto. Es que a mí me ha reventado porque me dijo expresamente que no podía estar hoy. Porque hoy tiene el partida, la de la abadía de la bestia y tal. Digo, Guillo, es que me da coraje que no puedo ir porque es que tengo... Digo, no, hombre, pero bueno, no al final CV pues tiene los suyos. A ver, estamos aquí por él. Es el alma mater. Es el alma mater, como dice. Él también, que nos acordamos de ti, calvo de mierda. A ver si se anima un puto día. A ver si un día quiere y juega algo y deja ya de dar envidia tanto. Como máster jodido y de darnos envidia al resto. Nada y, más. ¿Ya? Vente para acá. Pues como estaba diciendo Raven, gracias a CV por dejarnos este rinconcito en su canal. Y nada, os queremos mucho, ya sabéis, los comentarios, las campanitas y todo el rollo este de YouTube. Y nada, ya sabéis, tenemos más cositas con Pau, con Hildegard y lo que se venga. Besitos. Que a todos. Que chao. Chao.